tu auto nuevo anhelas, con CB llegas. Si una casa renovada sueñas, con CB la diseñas. Si un computador necesitas, CB te facilita. Si pagar una deuda deseas, con CB no esperas. Tu crédito en menos de 24 horas. Con CB todo es más fácil, todo es más rápido. CB Cooperativa. Centro Comercial American Dream CRS, el centro comercial más moderno y amplio de Biblián. Disponemos de cárnicos en Frigo Carnes, centro oftalmológico de la doctora Liliana Calle, Pandora Store Boutique, agencia de envíos Wilson Express, consultorio psicológico de la doctora Belén Córdoba, Alexis Kids Boutique, estética avanzada María Cecilia Arévalo, cosmetóloga cosmeatra, Carmelita Fats Food, lo mejor en comida rápida. Consultorio odontológico de la doctora Estela González. Haga que su negocio crezca en un ambiente cómodo, confortable y seguro para sus clientes en Centro Comercial American Dream CRS. Disponemos de locales ideal para boutiques, oficinas, consultorios médicos, etcétera. Contamos con parqueadero público con cámaras de videovigilancia y guardianía privada, es decir, con total seguridad para su tranquilidad. Informes al 0992-851-573. Visítenos, estamos ubicados en Mariscal Sucre, junto al Banco del Austro. Centro Comercial American Dream CRS. Bienvenidos a este espacio de atención psicológica. Mi nombre es María Belén Córdoba y soy psicóloga clínica. Presto servicios en terapia psicológica individual o familiar, estimulación cognitiva del adulto mayor, orientación vocacional, talleres psicoeducativos. Para ampliar la atención, trabajo de manera conjunta con profesionales especializados en el área de acompañamiento psicopedagógico y terapia del lenguaje. Les esperamos en el local número 7 en el Centro Comercial American Dream CRS junto al Banco del Austro en la ciudad de Biblián. Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Tertulia a través de Biblián Virtual. Y bueno, como lo habíamos anunciado, en esta noche arrancamos el programa con grandes sorpresas, grandes artistas, buena música, porque hoy estamos celebrando el Día de la Madre. Así es que para todas las madrecitas que nos están viendo, para todas las madres de Biblián, del Ecuador, del mundo, pues nuestro saludo reiterado, nuestra bienvenida para el programa Tertulia y por supuesto, para ustedes, el abrazo de corazón en este día, el Día de la Madre. A las mamacitas de nuestro Cantón Biblián, que están también en los Estados Unidos, por supuesto, el saludo muy cordial, muy afectuoso para ustedes. Y si usted quiere saludarle a través de nuestro programa, pues le invitamos para que nos escriba en el chat de Biblián Virtual. Estaremos enviándole el saludo para su mamacita en cualquier lugar en donde se encuentre. Pero también le invitamos para que comparta este programa, para que más personas se integren a la red de Biblián Virtual. Así es que invitados todos para que por favor compartan. Estamos en esta noche con sensacionales premios. Tenemos, por ejemplo, una orden para que vaya a disfrutar mamacita, su mamacita, en el Cantón Biblián, restaurante Don Rigo, que abrió sus puertas, por supuesto, celebró ya un año junto a nosotros, restaurante Don Rigo, en la calle Mariscal Sucre, diagonal al Parque de la Madre. Está ahí precisamente Don Rigo Restaurante, una orden para su mamacita para que se sirva en Restaurante Don Rigo. También tenemos un premio de Supermercados Tanita, productos de primera necesidad al más bajo precio en la avenida Alberto Ochoa y por supuesto en la calle 3 de noviembre, avenida Alberto Ochoa y 3 de noviembre, ahí está Supermercados Tanita, en toda la esquina, diagonal al mercado municipal de Biblián. Supermercados Tanita también estará entregándonos un premio para la mamacita que hoy se gane por el Día de la Madre, aquí a través de Biblián Virtual.
Saludos cordiales para todos ustedes y también el agradecimiento para Zúcar, claro que sí. Zúcar, que también Luli Reyes en esta noche quiere entregarnos un delicioso pastel para la mamacita que hoy se gane. Estaremos entregándole un rico y delicioso pastel, claro, como siempre lo sabe hacer Luli Reyes en Zúcar, que está ubicado en la avenida 16 de Abril en la ciudad de Azogues, en Borrero Charazol. Ahí está Zúcar, por supuesto, lo mejor para las celebraciones. Y también estaremos con un bonito premio también para nuestros amigos. Por acá tenemos precisamente cortesía de Centro Comercial American Dream CRS y aquí está este bonito premio que lo vamos a entregar gracias a American Dream CRS y por supuesto Centro Comercial American Dream CRS de la ciudad de Biblián y Cuenca Coronel Trucking. Así es que les invitamos para que nos escriban a las personas que compartan y que pongan el mensaje "Feliz día, mamá", a través de Biblián Virtual. Estaremos sorteando con todos ustedes que compartan esta transmisión. Bueno, tenemos también cortesía de Biblián Virtual de esta botella de whisky, porque hay que celebrarlo a lo grande con mamá en su día. Así es que les invitamos para que interactúen, para que estén pendientes del programa con sensacionales premios. Y por supuesto, ya saludamos a Ricardo Martín Astudillo, también a María Solís, que está con nosotros. Felicidades a las mamacitas que nos están viendo. Fanny Pilcorema dice, saludos a las mamacitas, en especial para mi mami Delia Maurizaca. Para doña Delia, un abrazo cordial. Luz María Vélez Bernal, feliz día a la mamá biblianense. Luchito Jerez, feliz domingo, Paquito, dice un abrazo fraterno para todas las mamacitas del mundo. Un abrazo al cielo para mi mamacita, la mamacita de Lucho Jerez. Bueno, les invitamos para que ustedes interactúen en este programa especial, en este programa en el que estamos celebrando justamente el Día de la Madre. Así es que todos invitados cordialmente. Hoy noche tenemos música, ¿no es cierto? Hoy noche tenemos invitados especiales. Están ya con nosotros, ella también es mamacita, ¿no es cierto? Así es que quieren esta noche deleitarnos con buena música a través del programa Tertulia. Un saludo cordial para todos ustedes. Aquí está, un gusto presentar a Angie Terreros. Aquí está, para quienes no le conocen, a ver, un fuerte aplauso. Angie es hija de un gran artista como es Jorge Terreros, ¿no es cierto? Angie, viendo allá la cámara, por favor, el saludo, acompañada de Danilo Barreto. Angie, buenas noches. Buenas noches, qué gusto, Paquito, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí y acompañada de tan grande artista también, con Danilo Barreto, que siempre está acompañándome. Bueno, hemos preparado unas canciones con muchísimo cariño y espero que les guste mucho. Claro que sí. Angie, por supuesto, usted también, su mamacita, le enviamos un saludo cordial. Sí, un saludo para mi mami, para mis hermanas que asumo que ya me están viendo. Claro. Y para todas las mamás que nos están viendo y para las mamás que están aquí presentes también. Feliz día a todas. Que vean las madres. Claro que sí. Estamos, amigas y amigos, gracias a CB Cooperativa. Por supuesto, 30 años sirviéndoles a ustedes que confían en esta cooperativa que nació en Biblián para crecer juntos. CB Cooperativa. Gracias también a GONED, Internet a alta velocidad, fibra óptica y más beneficios. Inscríbase en GONED y gozará de los buenos servicios, por supuesto, de televisión por cable también, porque tenemos la televisión por fibra óptica, ¿no es cierto?, en GOMAX. Así es que, ¿para qué les voy a decir más? Vaya mañana mismo a GONED en la ciudad de Biblián, calle Mariscal Sucre, entre la calle Cañar y la Tomás Acoto. Ahí precisamente inscríbase en GONED para que goce de todos los beneficios del internet, fibra óptica y la televisión. Por supuesto, GONED, que ya llegó para quedarse con ustedes. Así es que les invitamos. También estamos gracias a American Dream, Centro Comercial American Dream CRS en la ciudad de Biblián. Aún tiene algunos locales para que usted ponga su negocio, su oficina, su consultorio, en fin. Centro Comercial American Dream CRS en la calle Mariscal Sucre junto al Banco del Austro. Por supuesto, llegando hacia ustedes en esta noche. Saludos también para Danilo. Danilo, que va a estar acompañándonos con nosotros en esta noche en experto, ¿no es cierto?, en el piano, acompañando a Angie. Angie,
¿Qué tenemos en esta noche para saludar a las mamacitas? Bueno, voy a empezar con una canción que es muy, muy linda. Creo que es muy conocida también para que nos puedan acompañar los que se saben. Igual por allá los que quieran estar cantando. Esta canción se llama Señora, Señora. Bueno, antes de que Angie nos presente la canción, este lindo tema, vamos a saludar por acá. Mire, el señor Jorge Fernando Brazales. Hola, dice, Jorgito, qué gusto. Él siempre está con nosotros, acompañándonos siempre. A mí, a mi papi. Claro, saludos cuando, por allá. Cuando hicimos acá el programa, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Estuvo también. Así es que para don Jorgito, un abrazo fuerte. Sí. María Paguay también, feliz Día de las Madres, dice comadre Gladys Chabla desde Nuar, claro que sí. Homero Arévalo también dice, a ver, comadre, a mi madre, perdón, comadre Gladys Chabla desde Hackensack, sí. Ajá. Homero Arévalo también, feliz día mamá, dice a mi hermana Lorena Arévalo y mamita Rosa Carpio. Berta Lema también está saludando en el programa especial para su mamacita Angelita Dután Meneses, claro que sí. Vamos entonces con la música, por favor. Claro que sí. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable. Peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín. A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. Sensacional, sensacional, definitivamente. Gracias. Angie, muchas gracias, qué lindo, vea, empezar así, tan bonito programa con una linda y espectacular voz, ¿no es cierto? Muchas gracias. Así es que muchas gracias a usted. Bueno, queremos anunciarles a los amigos que tenemos en estos momentos, estábamos revisando por acá nuestro chat también, WhatsApp personal, de Manuel Minchala, nos dice que de la empresa... La empresa que ellos promociona o que les promociona, claro, el tren turístico de Biblián, ofrece 5 pases para las mamacitas. O sea, 5 mamacitas van a estar el día domingo próximo
en el tren turístico en Biblián. Los horarios para el tren turístico son a las 2 de la tarde, 3 y media y 5 de la tarde. Pueden escoger cualesquiera de los horarios. Entonces, ya presentamos hace algún tiempo una bonita experiencia cuando nosotros paseamos en el tren turístico. Así es que 5 pases de cortesía para el tren turístico para el próximo día domingo que vamos a sortear. Bien, ahora sí entonces retomamos por acá nuestra línea de chat de mensajes. Voy a pedirle que también Angie me ayude porque tenemos bastantes mensajes por acá. Sí, acá por favor, con Ruth Crespo, ¿no es cierto? Sí, dice, feliz Día de la Madre para todas mis hermanas, de parte de Ruth Crespo. María Paguay dice, feliz Día de la Madre de las... A la señora Berta Chabla. Berta Chabla, perfecto. Por acá tenemos, ya dimos lectura estos. Sí, estos por acá, sí, desde aquí vamos, desde María Paguay. Desde María Paguay. Feliz Día de la Madre a mi comadre Gladys Chabla desde... Hackensack. New York. Claro que sí, en Hackensack. Ángel Naranjo, saludos Paquita, excelente programa. Angelito Naranjo, claro Luis... que sí. De Sus Skin Reality, Ángel Naranjo, perfecto. Luis Pilcorema, hola, buenas noches desde Orange, New York, supongo, no, New Jersey. New Jersey. Le saluda a Patricia, a todas las madrecitas, en especial a mi mami Delia Maurizaca, ojalá que nos esté escuchando. Doña Delia, no, está ¿sí? viéndonos, claro que sí, nos están viendo Delia Maurizaca en la vía al santuario. Doña Delia, un abrazo fuerte para usted, saludos cordiales para todos. Compartan por favor la transmisión, porque si es que comparten, por supuesto, hay más posibilidades para que se lleven los premios que vamos a sortear en esta noche especial. Así es que si ustedes comparten, vamos, estamos chequeando por aquí, también vamos a hacer algunas preguntas. Yo no sé si arrancar ya con el primer premio, tal vez, de el Tren Turístico Junior. Vamos con un hito, ¿no es cierto? Para los que están ya este momento conectados. A ver, vamos a preguntarles. Vamos a preguntarles que nos pongan aquí el mensaje exactamente, exactamente, ahí está precisamente el tren turístico, miren ustedes, vamos a preguntarles exactamente cuándo inició la emisión, el primer programa de Tertulia, la fecha exacta del primer programa de Tertulia. Hay muchos seguidores que... Danilo ya sabe, pero no le vamos a decir para que no se gane Danilo, sino que se gane alguien que nos está viendo, ¿no es cierto? El primer programa, Tertulia, arrancó el día domingo. Y a la primera pista. El resto no les decimos. Mientras Angie nos da o nos entrega otro tema musical, nosotros vamos a seguir revisando y obviamente la primera persona, si es que hay algunos más que acierten, la primera persona que acierte estará llevándose el premio sensacional que le vamos a dar, el primer premio que es un pase para el tren turístico. Mientras nuestro público está acá, ya mismo hacemos unas tomitas al público que están presentes, mamacitas que han venido el día de hoy acá a nuestro programa. Así es que, Angie, vámonos con otra canción. Sí, sí. Gracias a Distribuidora Pulgarín. Pero bueno, la siguiente canción es una que me gusta muchísimo, del gran Roberto Carlos, y esperamos que les guste. Lady Laura, abrázame fuerte.
que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías: ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era una niña y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita y mi aflicción en momentos alegres sentados. Gracias, gracias. ¡Que vivan las madres! ¡Que vivan! ¿Sabe qué, Angie? Desde que yo le conocí, cuando usted vino con su papá a cantar acá, ¿se acuerda? Sí, sí, con mi papi y con mi hermana. Y con su hermana, exacto. Realmente, después no dudamos un solo momento en decir que, y Dios quiera, las veces que podamos invitarlo, y usted claro, acepta siempre de una. Sí. Realmente una linda voz. Muchas una linda gracias. Voz. Qué bueno. Tiene madera. Es que tiene sangre de artistas, ¿no es cierto? Y acompañada de un gran pianista, no. Que es importante, ¿no es cierto? Un aplauso, por favor, para Danilo Barreto. Bueno, quienes están aquí, a propósito, ya mismo vamos a saludarles, quienes están aquí tuvieron el privilegio también de verle acompañando a Paco Godoy con Danilo Barreto en nuestro programa. Igual fue un programa sensacional. Paco me decía, pues, Panchito, mire, dice, ustedes aquí en Biblián tienen artistas muy afamados. Y obviamente, ¿qué decir, dice, de este joven talentoso como lo es Danilo Barreto? Bueno, yo les decía, no tan joven, no. Entonces me dijo, joven en la música. No. Diga nomás, joven. Excelente, excelente. Un aplauso fuerte para Danilo y Angie, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno. Queremos revisar algunos mensajes que nos están llegando mientras Junior por acá va también a hacer un brevísimo paneo con los amigos que están con nosotros. A ver, por acá tenemos a Mónica Bermeo. Saludos cordiales para Mónica. Saludos desde Azogues. Feliz Día de la Madre, Mónica. Para usted también un abrazo fuerte, Moniquita. Carmen Miranda, saludos a todas las madrecitas de mi querido pueblo, Biblián. Claro, Carmen Miranda ahora vive ella en el cantón Paute, en Bulán. Claro, fuimos vecinos, ¿no? Vecinos claro, nuestros, del Danilo, claro. Del barrio, claro que sí. Saludos para Carmen, por supuesto. Sebastián Vintimilla, una linda noche, dice Paquito.
lindo programa y un lindo día a todas las madrecitas. Saludos para Sebastián Vintimilla. Lourdes Erazo dice, feliz día a todas las madres, en especial para mi mamacita Sofía Bustos y mi hermana Verónica González. Luego viene Gloria. Estamos con Gloria Ortiz Álvarez, dice felicidades a todas las mamacitas que están viendo el programa. A la querida Gaby Andrade. Gaby Andrade. Bueno, ya está ganando. Está respondiendo la pregunta, pero lamentablemente está incompleta la pregunta. Dice, octubre 2018. Falta. María Luisa Córdoba, 2018 en octubre. Sí, falta, es mi hermana, que también está por acá, miren. Muy bien. Sí, pero falta. Aquí está la familia, aquí están los invitados, miren, ahí está Mauricio, que también está saludando a la cámara, él ha venido desde Suiza, está pasándose acá el día de la madre con toda la familia, así es que miren, aquí está nuestro público, María Luisa está ahí también. Por supuesto, el saludo cordial para Ani. Un abrazo fuerte, Ani, que nos visita desde Suiza. También Mariví, todas. Y la esposa de Danilo también, que está presente. Un saludo cordial, por supuesto, en el Día de la Madre. María Luisa Córdoba dice, octubre. 2018 en octubre. Pero no, falta el día. ¿No? Sí, Fanny Pilcorema, julio 2018. Fannycita, no. Ah, no aceptó. Galo Mesías, bueno, ya está en tercer lugar, no. Ay, no. Galo Mesías Crespo, un saludo, dice, hacia el cielo, hasta mi querida cielo. Madre Teresa Crespo, a doña Teresita en el cielo, claro, siempre recordamos. ¿Qué Jorge dice? Fernando Brazales, digo nomás. Claro, ¿qué dice? Dice, primero de octubre de 2018. No, acertó, le faltó un poquito. Mariví Córdoba Franco, dice, primero de agosto de 2018. Ella también está aquí, pero falló. Gaby Andrade Bustos, 7 de... Mónica Bermeo antes. Gaby Andrade Bustos, 7 de octubre del 2018. Efectivamente, 7. Domingo 7 de octubre del 2018 fue el primer programa tertulia en el barrio La Unión, para más señas. Ahí justamente fue el primer programa tertulia. Así es que saludos para Gaby. Ya vamos a anotarla entonces. Gaby Andrade Bustos, como ella está en Estados Unidos, entendemos su mamacita. Es el regalo para la mamá para que el día domingo vaya en su vuelta, su paseo en el tren. Pero va a tener que llevar a la familia. Y la familia ya paga, obviamente, ¿no es cierto? El pase de cortesía es para ella. Así es que, Gaby, felicidades. Bueno, perdón, seguimos. Hay otras personas que han estado igual respondiendo. Claro, demos los nombres. Mónica Bermeo, Gloria Ortiz Álvarez, 9 de octubre igual. Hilda Calle dice, feliz día para todas las madres, en especial a mis hijas Joana y Jenny Arévalo. Saludos, don Paquito, lindo programa. Un abrazo, joven Danilo. Muy bien, para doña Hilda, allá en Estados Unidos, nos está viendo en Nueva York. Perfecto. Lucio Cuenca Calle, Paco, el programa tertulio comenzó el 9 de octubre de 2018. 7 de octubre, bueno, ya se llevaron el premio. Dalila Calle, para mami, dice Dalila Calle para mamita en el cielo. A doña Dalila, doña Dalila Fernández, ¿no es cierto? Su mamacita, claro, en el cielo. Majito Córdoba, 7 de octubre de 2018, tema 50 años cometió. Ya no cumplió, entendí. Debe ser, o va a cumplir 5 años, Pepita, perfecto. Ah, claro, sí, nos está recordando que fue con el 50 aniversario del Colegio José Benigno Iglesias. Ah, así fue. Está con más detalles. Eso sí. Pero no, dijimos a la primera así, persona. Sí, a la primera, eso es verdad. Eso hay que sí. Respetar. Dice Lucio Cuenca Calle, un beso y un abrazo al cielo para mamá Felipa. Doña Felipita, claro que sí, desde el cielo nos está viendo. Majo Córdoba. Majito Córdoba, 7 de octubre. Ya lo dimos a conocer con el premio de José Benigno, los 50 años de José Benigno Iglesias. Bueno. Envíenos un saludo. Vamos a sacar el micrófono por acá un poquito para que Danilo envíe el mensaje de saludo a su mamacita, a doña Martita. Martita, a mami, pues, que me está viendo. Creo que, al igual con papi, han sido las fans número uno. Y siempre, pues, han creído en mí. Que Dios le bendiga siempre, que siempre le cuide. Porque no, también a mi abuelita en el cielo, a mi abuelita Amparito, a mamá Odulia. Que siempre, Marita, con el amor de madre, siempre nos han cuidado, pues, ¿no? Obviamente a mi esposa que sí es realmente un pilar fundamental en mi vida, que Dios le madre de tres niños, ¿no? Tres niños, pero que son por una docena, claro. Bueno, muchas gracias, Danilo, gracias. Bien, saludos cordiales entonces para todas las mamacitas y por supuesto
Perdónenme, un paréntesis especial para al cielo enviar un mensaje. Hoy son 2 meses y días del fallecimiento de mi mamacita Victoria Hidrobo. Desde acá también le enviamos ese saludo hacia el cielo. La Voz de Ecuador, Julita, allá en Estados Unidos, Julita Pastuzaca, saludos desde Nueva York. Dice, feliz día a las madres, consagrado para las bellas mujeres. Lucy Arévalo, buenas noches, don Paquito. Un saludo especial, dice, para un ejemplo de madre, doña Martita Ortiz. Le amamos toda la vida. Doña Martita, un abrazo fuerte, saludos cordiales para todos. Y para su mamacita también. Claro, mi mami amada Loyola, que me está por ahí. Supongo que ya me está viendo, porque ya le mandé el enlace. Ella siempre está ahí pendiente. También es una fiel seguidora mía, de sus hijas, obviamente de mi hermana Maritza también, que también canta. Ella siempre está acompañándonos y bueno, ella es la que nos hace barra siempre. Claro. Así que un saludo especial para ella, para mis hermanas Maritza, para la Vero también, que están seguramente viéndome. Perfecto. Tenemos más música, ¿no es cierto? Sí, sí. Vamos claro a hacer un pasillito. Perfecto. Dedicado para todas las personas que están aquí presentes. En especial para las mamás, obviamente. Solo quiere copiar tus bellos ojos, la luna imitar piensa tu radiante belleza, y en el fondo de mi alma se adornan con dulzura por haberte robado ya la ternura de un beso. Hoy que vivo tan feliz porque eres mía, mi alma solo cantará, llena de gozo. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Angie. Realmente sensacional. Por acá tenemos más mensajes de más personas que nos siguen saludando. A ver, por acá teníamos de Malboro Saula. Saludos, estimados amigos. Saludos, bueno, amigo. A propósito, estuvimos en una reunión en esto de la programación, pues, ¿no? Por la coronación de la Virgen del Rocío.
Y el padre no sabía cómo referirse, porque todo el mundo, el Marlboro Saula, el Marlboro Saula. Entonces, un momento de ese, el padre, el agradecimiento, dice, bueno, para agradecerle al señor, ¿cómo se llama el señor del nombre? De Cigarrillo. Señor Cigarrillo. Y yo también no sé cómo, todavía no sé cómo, es mi amigo, yeah. Me lleva mucho, siempre conversamos, siempre coincidimos, pero no sé cómo se llama todavía. Marlboro, solo Marlboro. Perdón, pero le estoy... Álvaro Saula. Yeah. Pero es siempre... Saludos para Alvarito. Cuando lo buscamos en la casa. Ya. Yeah. Yeah. Cuando lo buscábamos de la casa, íbamos a buscarle, pues, y nosotros con mucho miedo, mucho recelo, mucho respeto. Muy buenas tardes, señor Roguita. ¿Estará aquí el Álvaro? ¿Quién? El Álvaro. ¿Quién? Nosotros. El Marlboro. ¡Ah! ¡Marlboro! Hasta ella dudaba del nombre. La mamá. Qué bien. Marlboro, Saulo, un abrazo fuerte para Marlboro. Saludos para la mamá de Álvaro. Claro, no es que a veces, por ejemplo, yo me acuerdo, y Angie le conoce a Edgar Wilcatanda. No. No, bueno, él es de Biblián. Recuerdo que en alguna ocasión cuando Edgar viene en el 94, 95 a presentarse Héctor Jaramillo en Biblián. Uh-huh. Entonces, para él era nuevo, pues, Edgar Wilcatanda, y esto me contó el mismo Edgar. Dice en la entrevista en la radio, señor Jaramillo, sabemos que hoy día noche se presenta, ¿con qué artista va a compartir escenario? Bueno, dice, sabe que voy a compartir escenario con señor Payatanga. No sabía el apellido de Edgar, dice Payatanga, y era Wilcatanda. Bueno, son cosas que pasan. Qué bien, saludos cordiales para todos nuestros grandes amigos. La Voz de Ecuador, Julita, un abrazo fuerte allá en Estados Unidos. Luchito Jerez, saludos desde la Gran Manzana, Nueva York, que hoy es el día dedicado a las reinas del hogar. Si tienen en vida, díganles cuánto la aman. Yo ya no la tengo, dice, un abrazo hasta el cielo, mamá. Luchito Jerez, Lucho Jerez. Angie, ¿tiene usted también por sí, acá bueno, más yo también mensajes? Estoy viendo lo mismo ahí, quiero mandar un saludo para Piedadcita Ochoa Calle, dice, excelente actuación, querida, muchísimas gracias, ella siempre está ahí, ella también es una fan. Ya ve, muchas seguidora. Gracias, Piedadcita, un abrazo para usted en este lindo día. Claro que sí, por acá tenemos un saludo, Romeo Córdoba Hidrobo dice, saludos don Paquito y a su hermanito, don Mauricito, y para todas las mamacitas, lindo programa, gracias a Romeo Córdoba. Por acá tenemos el saludo de Fidel. Fidelife S. Dice, saludos desde Cuenca. Feliz noche a todas las mamitas. Esperando que hayan tenido un maravilloso domingo. Perfecto. A Clemencia Borreto también, por supuesto. Clemencia Borreto, tía de Danilo. Saludos. Clemencia, hermosa voz. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades también. Felicidades, claro que sí. Vamos con otro premio. La segunda orden de los amigos de casi digo el nombre. Pero es el tren turístico de Biblián, ¿no es cierto? Así se conoce, el tren turístico. A la primera persona que nos escriba un mensaje, ¿en dónde se pueden comprar los tickets para el tren turístico? Ya. A lo mejor los que ya participaron de este tren turístico lo saben. ¿En dónde compramos los tickets para el tren turístico? A ver, te dice, favor, un temita, mi linda mamita. Ya vamos a ver si tenemos preparado por ahí también. A propósito, si no, Angie, usted, sí, recién, claro. Usted recién promocionó en el YouTube un video musical con la canción En el Tomebamba. A orillas del Tomebamba. A orillas del Tomebamba. Sí, esa, vamos a ver. Hice con un amigo, se llama Jorge Ortega, quien le manda también un saludo por si me está viendo. Ya. Él también me invitó, tiene un canal de YouTube, se llama Sentimiento Nacional, entonces está invitando a algunos artistas. Qué bien. Y bueno, tuvo la amabilidad de invitarme a mí y ahí está. ¿Se pueden buscar Sentimiento Nacional también? Una pregunta, ¿no tiene copyright? No. Para ver si le ponemos hoy noche. Sí, claro. Como quien descansamos un poquito, claro. ¿No es cierto? Sí, ya. Encantada. Perfecto. Ñato Calle González dice, oficina ubicada en el barrio La Loma. A ver, en el barrio La Loma, sí está bien, ¿no? Sí, está bien, sí. Exactamente la calle, pero bueno, no importa. Barrio La Loma, justamente ahí está ubicada. Pero no, pues yo pedí el nombre de la empresa. Claro, Ñato. Efectivamente, ya, nos adelantamos, está en el barrio La Loma, pero el nombre, por acá, Ñato Calle González. Ah, Doña Amadita Loyola. Pues no se salte el comentario de mi madrecita. Para que lo lea usted mismo. Dice, me siento orgullosa de ti, mija, sigue adelante. Y claro, ella siempre está ahí, sí. Mi fan. Ahí está. Gracias, mami. Ya lo decíamos, la fan número uno de Angie, Doña Amadita Loyola, que también estuvo por acá. No, sí, no, claro, no cuando vino Jorge.
Bueno, cuando vino él solamente. Cuando Jorge, sí, o estuvo viéndonos, pero estaba viéndonos todo el programa. Perfecto, a doña Amadita Loyola, un abrazo fuerte, un saludo muy cordial. A ver, dice Ñato Calle, ya lo dimos a conocer, Lucho Jerez, en Biblián Paquito, hay boletos para comprar para el tren. Claro que sí, en Biblián se compra los boletos, pero díganos exactamente el nombre de la empresa. A ver, dice Rosa Elizabeth Bustos, en la oficina Paladines Tours, ubicada en La Loma. No se llama Paladines Tours, no. Paladines es la empresa, pero de las furgonetas, de transporte turístico. Piedad Ochoa Calle, desde Cuenca. Feliz Día de las Madres, querida Andreita. Sí, te saludé ya hace un ratito a Piedadcita. Claro que sí. Mariví Córdoba, en la Mariscal Sucre, Ecuayasuní. ¿Le damos el premio? Sí, es exactamente, ¿no? Es el barrio La Loma, Mariscal Sucre, Ecua y Asuní. Hilda Calle Landing Tour se llama la oficina en La Loma. No, es Ecua y Asuní, el nombre de la oficina. Ahí está incluso el rótulo. Ahí puede comprar los tickets para el tren turístico. Entonces, Mariví Córdoba se lleva un ticket, un pase, y obviamente ella, como va con toda la familia, así es que el resto de la familia ya paga, ¿no es cierto? Perfecto, nos vamos a ir toda la familia. Gracias a Mariví, que gentileza de ella. Nos vamos el próximo domingo en el tren turístico en Biblián. Espectacular. Sí, todavía no me voy, ya me voy a ir. Pero ahora le ya invitamos que... el próximo domingo. Sí, seguro. Vamos a ver ahí si le damos una entrada a Angie también para que se venga con la familia. Sí, sí. Espectacular ese recorrido. Pasa por los túneles del tren, por el recorrido este de la línea férrea, en fin, así es que invitada. Damián, Cachet. Damián Basualdo, desde Argentina. Saludos desde Argentina, gran talento. Gracias, Damián. Él también siempre está acompañándome. Sí, claro, claro. Él es integrante de los del Suquía. Iba a decirle, cuando estuvo acá Jorge, ajá, le enviaron también saludos desde Argentina. Sí, es que ellos Argentina. Siempre están ahí apoyándonos. Los del Suquía, claro. Gracias. Que sí. Perfecto. Bien, amigas y amigos, ¿vamos? Sí, vamos a invitarle a Angie una agüita. Agüita de cedrón, ¿no es cierto? Sí, muy amable. Sí, justo cuando llegaba estábamos cogiendo el cedrón fresquito. Directo del jardín. Mientras con Danilo, Angie y nuestros invitados nos servimos una agüita de cedrón. Claro, así es que para ustedes, feliz día, mamitas, no se vayan, porque tenemos un hermoso video con Angie y luego retornamos en vivo para seguir con los premios. Claro que sí. Lavando, a mi linda Juanbra te encontré lavando, y en el tome panda jugando, jugando, y en el tome panda jugando, jugando. Cholitas, donde se arrullan todas las cholitas. Y en aquellas olas de tu lindo río, y en aquellas olas de tu lindo río, tú piensas a solas en el amor mío, tú piensas a solas en el amor mío. Y en aquellas olas de tu lindo río, y en aquellas olas de tu lindo río, tú piensas a solas en el amor mío, tú piensas a solas en el amor mío.
las cholitas, donde se arrullan todas las cholitas. Sin tu cariño nada soy si no te tengo nada soy. Me enseñaste a quererte con delirio, hoy mi vida es un martirio si no estás más junto a mí. Te busqué por todas partes, te busqué y al no poder encontrarte te lloré. Qué dolor siente mi pecho, ay, qué dolor. Te olvidaste de este amor que hoy no viviré sin ti. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado al ser que a ti te quiso con pasión y quien te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy. Te fuiste sin motivo de mi lado, lloró mi corazón sacrificado al ser que a ti te quiso con pasión y quien te dio su amor. No tiene la dulzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy. Bien, amigas y amigos, qué gusto saludarles. Ahora sí estamos ya continuando con el programa, por supuesto, contentísimos, porque en esta noche estamos saludando a las mamacitas. Carmen Aucacama, por favor, la canción de Cristo, el Cristo que me regaló mi madre. Gracias, buenas noches. Ya vamos a ver si es que está dentro de lo que han preparado nuestros invitados. Luchito Jerez nos está enviando también un saludo cordial. Hilda Calle, saludos cordiales para todos ustedes. A ver, tenemos otro premio, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que matizamos. Por acá tenemos un premio. Vamos a ver este bonito recuerdo de American Dream CRS y sus propietarios, por supuesto, el señor Mauro Cuenca y Fanny Coronel. Miren, es un bonito recuerdo de la empresa, aquí está, que ellos tienen en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Es Cuenca Coronel Trucking.
una empresa biblianense allá en los Estados Unidos. Vamos a ver a la persona que nos diga, a ver, en dónde, por acá teníamos, bueno, ya vamos a anotarlo por acá, pero a la persona que nos diga, a ver, Angie, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se llamaba la integrante del dúo de los hermanos Terreros? Ya, el nombre, solo así nos diga solo el nombre, ¿no es cierto? Los hermanos Terreros, ya, un recuerdo especial que le tiene Angie a su tía. El nombre de los integrantes del dúo de los hermanos Terrero. Así es que a la persona que nos envíe ese mensaje, le estamos entregando este premio de Cuenca Coronel Trucking. Bien, señoras y señores, tenemos a continuación otra invitada. Ya mismo seguimos con los artistas. Una niña que canta muy bonito. Una niña que la hemos visto y que, por supuesto, ella nos ha deleitado con algunos temas. Así es que vamos a invitar en estos momentos, con el fuerte aplauso, para que nos acompañe en este set la niña Yadira Alexandra. Homenaje a la madre. Véngase, Yadira, por favor. Viendo a través de este prestigioso programa, quiero agradecer a Don Paquito que me ha hecho esta gran invitación y pues espero que les guste estos temas que les voy a dedicar a todas las mamitas que nos están viendo. Ausencia padecer es mi destino. Qué bien, lo hace muy bien. Un aplauso fuerte, nuevamente un aplauso por favor para Yadira Alexandra. Yadira, para nuestros amigos que están siguiendo la transmisión, Yadira es hija del diablito Nelson. Sí. No le hace así, el diablito, su papá. No, es que este diablito es algo especial. Diablito Nelson es uno de los máximos dirigentes de la banda orquesta Power Band de la ciudad de Biblián, ¿no es cierto? Y la banda orquesta Power Band son mis ahijados. Así es que un abrazo fuerte para todos mis ahijados, los de la banda orquesta Power Band. Ellos tuvieron, diríamos, esa deferencia tan especial de decirme que somos los de Biblián Virtual, todo el equipo, somos padrinos de Power Band. Así es que
Muy pronto se viene una gran sorpresa con Power Band, ¿no es cierto? Y ellos a su vez son descendientes del gran maestro Juan Bautista Lema, ese gran músico que todavía sigue acompañando a la orquesta Power Band, banda orquesta Power Band, una banda muy tradicional. Antes de ser Power Band, ¿cómo se llamaba con don Juan Bautista? La banda de Curiaco, justamente, porque claro, don Juan Bautista es de Curiaco, de la comunidad de Curiaco del Cantón Biblián, y toda la familia, digo don Juan Bautista y la descendencia, porque es una banda familiar, ¿no es cierto? Ya vamos un ratito para que nos informe justamente el diablito que nos está dando esos datos. En este caso, la niña Yadira Alexandra es la cuarta generación de la familia, en este caso, de don Juan Bautista. Así es que un fuerte aplauso para Yadira. Ella es hija del diablito Nelson. ¿Cómo le dicen en la casa? ¿El diablito o papá por el nombre? A ver, yo con mi hermana le sabemos decir papá. Papá. Uh-huh. Papá diablito. Un abrazo fuerte, un saludo para su mamacita que está viéndole a través de Biblia en Virtual y presente también. Sí, con respectivo a estos temas, quiero también mandar un saludo a mi mamá, que se llama Mayra Takuri, y también para mi abuelita, que también nos está viendo a través de este medio, y para todas las madrecitas. Perfecto. A propósito, su abuelito vive en Estados Unidos. Sí. ¿No es cierto? ¿Cómo se llama el señor? Luis Takuri. Es propietario de un restaurante, Luz de América. Allá precisamente cuando tuvimos nosotros de nuestra gira internacional de Biblia en Virtual, en el mes de mayo del año anterior justamente, nos invitó el 24 de mayo, que es el día en el que celebra el restaurante Luz de América. Así es que un abrazo fuerte para don Luchito y seguimos en esta noche con buena música. A ver, el premio que habíamos dicho, ¿cuál era el premio? El de Cuenca Coronel Trocken, ¿no es cierto? Se lleva Academia de Música de MA, dice, a ver, Junior, si nos puede ahí verificar el nombre completo de Academia de Música. Viva el Día de las Madres, dice, con la linda serenata con Angie, sobrina de Gerardina, y a quien le escucho cantar, y a quien le he escuchado cantar desde muy niña. Felicidades. Es la Academia de Música de Rafael Saula. Perfecto, entonces vamos a entregarle el premio a la Academia de Música de Rafael Saula. Claro, los hermanos Terreros, Gerardina y Jorge. Ya vamos a ver, por ahí tenemos un videito que vamos a recordar. Qué voz espectacular de Gerardina en compañía de su hermano Jorge. Hicieron un dúo sensacional. Pero bueno, retornamos por acá con Yadira Alexandra, que también nos tiene otro lindo tema musical. Yadira, por favor. ¡Que viva el Día de la Madre! ¡Que viva! Este siguiente tema lo he grabado con mi abuelito Manuela Maquito y con los muchachos de la Power Band. Espero que esté a su agrado. Se canta Yadira Alexandra. Me dio la vida y siempre será.
Un aplauso fuerte, se lo merece sin duda nuestra invitada de esta noche, Yadira Alexandra. Perfecto, bien, Yadira, queremos felicitarle, realmente una linda voz, linda música, la segunda era instrumentada por los amigos de Power Band. Sí. Claro, ¿quién es su abuelito? Manuel Maquito. Manuel Lema, ¿no es cierto? Don Manuelito, perfecto. A Manuelito nuestro abrazo fraterno, a Segundo también, a todos los integrantes de la banda Power Band, sin duda, una linda banda orquesta que les recomendamos. Bueno, es a veces un poco difícil contactarles a ellos porque, dado la buena música que tienen, los buenos instrumentos, artistas y todo lo demás, sin duda se pasan muy ocupados. Hoy estuvieron en la posesión, ¿no?, de doña Amelia Hidrobo, la alcaldesa de Biblián, así es que estuvieron deleitándonos de la buena música en la ciudad de Biblián. Narcisa Lazo dice, buenas noches, don Paquito, linda música, gracias. Piedad Ochoa Calle, Gerardina Terreros dice, Delia Calle Gerardi dice, por acá... Ruth Crespo, a ver, aquí yo tengo un dilema, pero creo que doña Ruth Crespo dice Gerardina y Jorge. Ya le dimos el premio a la Academia de Música de Rafael Saura, pero doña Ruth nos pone Gerardina y Jorge, o sea, completo. ¿Qué tal si le damos a doña Ruth Crespo también un pase para el tren turístico de Biblián, ¿no es cierto? Así es que vamos a anotarle, doña Ruthcita, porque realmente se lo merece, sí. Narcisa Lazo, buenas noches, don Paquito, qué linda música. Dalila Calle también dice, Gerardina, doña Dalila. Doña Cecilia Reynoso también está enviándonos un saludo. Nancy Buri, felicidades, dice Yadi, hermoso, tienes un gran talento. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Saludos cordiales para ustedes, amigos. ¿Tenemos otra canción? Sí, ya, perfecto. Vamos a ver, véngase por acá, por favor, Junior, pásenos por acá, perfecto. Bueno, lo que pasa que Yadira, miren, viene para colaborar con nosotros al programa, a cantar, a entregarnos música, y ha traído también un pastel delicioso. Este pastel le recomendamos porque, obviamente, es de la calidad y la marca de Panadería Don Lema, ¿no es cierto? Panadería Don Lema. ¡Qué delicioso pastel! Así es que vamos a sortearlo este momento. Ah, no, este es para el final del programa, ya. Vamos a sortear al final del programa entre todos. Quizá no nos acabemos acá. No, al final del programa. Perfecto, por acá le entregamos a nuestro secretario. Galo Mesías Crespo, felicidades a la niña que canta lindo y que siga adelante. Muchas gracias. ¡Qué bien! Bien, amigas y amigos, vamos a pedir que retorne por acá Angie Terreros con más música, por supuesto, en esta noche especial. Pero antes tenemos por acá el sorteo. Le vamos a despedir a nuestra invitada, Yadira Alexandra, con fuerte abrazo, por favor. Un fuerte aplauso. Gracias, Yadira. Qué bien.
Miren ustedes cómo estamos en esta noche, pues, con grandes artistas, buenos músicos, y vamos a pedir que regrese nuevamente por acá Angie. Pero antes, permítanme agradecer, porque hoy noche estamos con algunos premios. A propósito, en estos días en los que tanto estamos reclamando y trabajando por el tema de la seguridad, queremos recomendarles a todos ustedes, ¿no es cierto? M&M Control Eléctrico en la ciudad de Biblián le ofrece todo un sistema de control a través de videocámaras. Así es que llamen ustedes al 096-862-9379, M&M Control Eléctrico, ahí está, por supuesto. Y cuando ustedes tengan, por ejemplo, en los barrios, en las comunidades, en las parroquias, ustedes tienen alguna reunión y quieren asesoría para un centro, una central de videocámaras y alarma comunitaria a través del botón de pánico, comuníquese. Anote el número, ahí está en pantalla, el 096-862-9379 es el teléfono de M&M Control Eléctrico. Ustedes a través de ese número se comunican con su propietario y puede él asistir a las reuniones para informarles cuáles son las propuestas en temas de seguridad. También tenemos en esta noche premios para ustedes, gracias a Supermercados Tanita, que está ubicado en la avenida Alberto Ochoa y 3 de noviembre. Ahí está Supermercados Tanita. Pregunten por la tienda de Don Suco, así se le conoce también, ¿no es cierto? Supermercados Tanita en la ciudad de Biblián. Como ya dijimos, en la avenida Alberto Ochoa y 3 de noviembre, Supermercados Tanita. Estamos también con un premio de Don Rigo Restaurante en la Mariscal Sucre, junto al Banco del Austro. Ahí está Don Rigo Restaurante. ¿Se acuerdan ustedes de los chaulafanes? El churrasco, el pollo, arroz con pollo, en fin, todas las especialidades del chaulafán, yo le dijimos, el churrasco de Don Rigo Restaurante en la ciudad de Biblián, calle Mariscal Sucre, diagonal al Parque de la Madre. También puede hacer sus pedidos al 0939-906454. Don Rigo Restaurante, claro que sí. Y también, por supuesto, en esta noche estamos con la cortesía de Tren Turístico Biblián, Ecuayasuní, ¿no es cierto? Tenemos algunos pasajes. Ecuayasuní les invita para que el día domingo ustedes disfruten con familia en el tren turístico, recorriendo los túneles, la ruta del tren, visitando el santuario, visitando el Cantón Biblián. El tren turístico en Ecuayasuní, en la ciudad de Biblián, en el barrio La Loma. Miren, en familia, como está ahí la fotografía. Pues estamos también gracias a el pan de Don Lema, que en esta noche está sorteando un delicioso pastel entre todos los amigos. La panadería Pan de Don Lema está ubicada en la calle Avenida Alberto Ochoa y la calle Cañar. Ahí, en toda la esquina, ahí está panadería Don Lema, que le invita para que usted le visite. Bueno, ahora sí, entonces, Restaurando Rigo era mi preferido, dice Julita Pastuizaca. Claro que sí. Perfecto. Ahora sí, entonces, vamos con más música. Ya están por acá nuestros grandes amigos, Danilo Barreto. Y véngase por acá, Danilo, no importa, estamos en vivo. Véngase, por favor, pasemos. Y Angie Terreros, que están ya con nosotros aquí para deleitarnos con más música. Pero obviamente, dicen Angie que el alimento del músico es el aplauso. El aplauso. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tenemos a continuación, Angie? No sé, justamente queríamos preguntarle si quería un bolerito o un pasillito. A ver, ¿qué público opina? ¿Qué pide? ¿Un bolero o un pasillo? ¡Pasillo! ¿Qué pasillo? ¿Tal vez el aguacate? Sí. Es que ya tengo uno que es mucho más, que a mí me gusta más. Ya. Les quiero dedicar. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, a mí particularmente hay un pasillo que me gusta bastante, es Ángel de Luz también, ¿no es cierto? Justamente. Ya ve cómo le adivino los gustos. Amigas y amigos, Ángel de Luz para ustedes, mamitas, en esta noche de alegría. ¡Viva el Día de la Madre! ¡Que vivan!
pupilas, románticas auroras, que en Oriente serán el albo día. Dentro tu pecho cuartas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albón. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Rizadas trenzas, nido de seda, duermen los canelos. Deja que pose en mis glaciares labios que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos. Cuartas, conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albón. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. Gracias. Espectacular, Angie. Gracias. Espectacular, linda voz. Sobre todo cómo se inspira, cómo le canta la música, ¿no? O sea, le siente a la música. Sí, sí. Esa canción me encanta. Sí, linda, sí, sí. lindo pasillo. Gracias, gracias. Y vea, la mayoría pidieron pasillo, dice los que han vamos pedido. Bien. Qué bien, vamos bien. Luego vendrá un bolerito también, claro, ¿no es cierto? Claro que sí. Para todos los gustos en esta noche especial en la que Angie nos acompaña, quiero agradecerles sinceramente a todos. Seguimos con más pasillos. Sí, señor, dice la voz de Ecuador, Julita, que está prendida. A propósito, un saludo cordial para todos ustedes. Vea, por acá como piden pasillos, dice. A ver, por acá teníamos un mensaje que lo íbamos a dar a conocer. La voz de Ecuador, Julita Pastuizaca, dice, linda voz, dice, Dios bendiga siempre y viva las madres, claro que sí. Muchas Fernando gracias, Fernández, sí. También allá en Chicago, saludos cordiales, dice, saludos para Fernando Fernández en la ciudad de Chicago. Qué grato que resulta siempre cuando hacemos las giras internacionales de Biblia en Virtual, encontrarnos con los grandes amigos que siempre nos dicen, nos reconocen y dicen, qué bueno, dice, los programas de Biblia en Virtual siempre, siempre calan profundo. Hay familias que, por ejemplo, Soraidita Ortiz, ella dice, a mis hijos les digo que un poco antes de las 8 de la noche ya me dejen en pantalla gigante ahí con Biblia en Virtual esperando el programa Tertulia, no se pierde. Un abrazo fuerte para Zoraidita, para Berta, para Jenny, para Rude Eulalia, para toda la familia. Un abrazo
pero muy, 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 muy grande. Luz María Vélez Bernal dice: Paquito, mis felicitaciones por ese hermoso programa y por el Día de las Madres. Un saludo para su señora y para mi amiga compañera de la escuela, María Luisa Córdoba, vea, de parte de María, Luz María Vélez Bernal, que le envía un saludo por acá. A ver si Junior nos acercamos con la cámara para nuestro público que está por acá. Quique Riera dice: saludo cordial a Angie, la mejor voz del pasillo. Ay, qué lindo, muchas gracias. Quique también está en Estados Unidos, es mi amigo del barrio, de toda la vida. Saludos, Quique, para tu esposa también. Feliz día. Perfecto. Para mi madre y mis hermanas en el cielo, dice Luz María Vélez Bernal, el saludo en este, el Día de las Madres, claro que sí. Hace un momento Danilo, que ya puso la mano en la mejilla, no sé por qué, me recordaba cuando decía: envío al cielo también el saludo por el Día de la Madre para doña Amparito, su abuelita, ¿no es cierto? Y doña Obdulia Mora, pues. Con doña Obdulia Mora tuvimos el privilegio de ser incluso socios fundadores de la CB Cooperativa. Doña Obdulia Mora, la conocimos, una mujer también dinámica, líder a nivel de los artesanos, en fin. Doña Amparito, ni se diga, pues, ahí con Don Redentor y todo, igual, de, al cielo, nuestro saludo cordial. Marco Vinicio Vázquez Bernal, excelente programa, saludos amigos. Ah, Marquito es mi compañero también de trabajo, muy respetado, obviamente. Usted trabaja en la UNAE. En la UNAE, sí. Claro. Coordinador pedagógico. Yo le conocí al matemático, siempre el matemático le conocemos. Gracias, con su taptana, ¿no es cierto? Un hombre apasionado, sí, por el tema de las matemáticas, la taptana. Así es que para el matemático. Saludos especial. Vinicio. Un abrazo fuerte en la ciudad de Cañar. Edir Izquierdo Lozano también está en Estados Unidos. Saludos, Paquito, desde Texas. Dice: feliz Día de las Madres a mi mamita en el cielo, para Naticita, claro que sí. Y a todas mis primas y amigas, Edir Izquierdo, y un abrazo. Así es que el saludo allá para esa gran persona como fue Naticita, que se nos adelantó. Fernando Fernández, felicidades a todas las madres de Piplián. Bien, vamos a entregar ahora sí. Junior, vamos a sortear, no. Entre las personas, mucho ojo, vamos a chequear, a ver si Andrea, Belén nos ayudan a chequear y anotan los nombres para el sorteo. Las personas que, por favor, desde este momento, compartan un mensaje. Compartan, ¿no es cierto? Un mensaje. Vamos a ver quiénes comparten a través de Biblia Virtual. ¿Cuál sería el mensaje? ¡Feliz día, mamá! A través de Biblia Virtual. ¿Sí? Está bien. Está bien, muy bien. Vamos a sortear el pastel que nos entrega Luli Reyes, ¿no? Un delicioso pastel que nos entrega Luli Reyes. Tenemos dos pasteles, de Don Lema Panadería y de Luli Reyes, con su marca Zúcar, que está ubicado en la avenida 16 de Abril, en Charasol, en Borrero Charasol. Ahí está Zúcar, ¿no es cierto? Así es que, feliz día, mamá. Ahí, vea, no se hicieron esperar. Ya están ahí. Lourdes Erazo, María Paz Campo Verde, Gabriela Andrade, ya pusieron feliz día, mamá, y compartieron, ¿no es cierto? Luz María Vélez Bernal, Javier Reyes, feliz día, mamá, por el apuro se le ha faltado la A, pero no importa. Carmen Aucacama, Mariby Córdoba, Berta Lema, bueno. Paola Barreto también. Paola Barreto, a propósito, a Paolita también, hermana de Danilo. Bien, señoras y señores, vamos, mientras ustedes siguen compartiendo, y anote por favor, Belén, para sortear entre las personas que siguen compartiendo y poniendo el nombre. Feliz día, mamá. Vamos a escuchar más música. Claro, claro. Angie, aprovechando y abusando de su generosidad. No, encantada. Por favor. Yo también me estoy celebrando así, cantando. Así es. Bueno, un hermoso bolero que también nos gusta mucho interpretar. Esperamos que lo disfruten. Profundo, no habrá una barrera en el mundo.
amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí, ay, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Obsesiona al hombre por una mujer. Muchas gracias. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí, ay, para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina. Obsesiona el hombre. Por una mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Angie, yo ya quiero terminar el programa, pero el público me pide. Sí, tenemos pide, sí. Unas dos citas más. Sí, ya vamos a ver con Danilo qué vamos a hacer. Ve a la bata. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, su gentileza. Patricia Guamán Hurtado, ¿sí estamos con este micrófono, Junior? No. Ya. No le pregunto. Ah, ya. Póngase de acuerdo, póngase de acuerdo, por favor. Patricia Guamán Hurtado dice... Claro, Patricia dice, estimado Paco, un saludo en este... Ah, no, perdón, ya, otro mensaje. Diego Peralta, desde los Estados Unidos, dice, estimado Paco, un saludo en este día especial de las madres a todas las mamacitas que están en sintonía de este tu programa, a mi gran amigo Mauricio, a la memoria de gratos recuerdos de tu mamita, también dice... que desde el cielo nos acompaña, un abrazo desde Texas. Gracias, ese gran mensaje, Diego Peralta. Mauricio también te envía desde acá un gran abrazo fuerte, vean, en esta ocasión que ha venido a visitarnos, para Diego Peralta. Patricia Guamán Hurtado dice, felicitaciones, estimado Paquito, por su iniciativa de realizar este bonito programa y deseando a todas las mamacitas de nuestro querido Biblián un reverente saludo por celebrarse esta fecha tan especial. Gracias, Patricia. A su mamacita, también ese cariño grande que le tenemos, ¿no es cierto? Así es que un saludo cordial para su querida mamacita. Un abrazo fuerte. Luz María Vélez Bernal también nos está mandando un mensaje por acá. Julita Pastuizaca dice... Para mi mamá y todas las madres del mundo, el siguiente mensaje. Siento afortunada de tener como madre. No puedo expresar cuánto te amo desde el fondo de mi corazón. Te deseo un muy, pero muy feliz día de la madre, mamá mía. Soy tan bendecida de tenerte como mi madre. Tu amor, sabiduría y guía me han convertido correctamente en un buen ser.
Sin ti ni siquiera puedo imaginar mi vida. Para ti, mamita María Palaguachi, Panamá, te amo y te amaré siempre. El saludo de Julia Pastuizaca para su mamacita. Así es que desde acá también le enviamos ese abrazo fuerte para Julita y para toda su familia. Gracias, mi estimado Paco, dice un saludo para toda la familia Diego Peralta. Perfecto, para Diego un abrazo fuerte, un saludo muy, pero muy cordial allá en Texas, ¿no es cierto? Mercedes Lema ya compartió, estamos todavía por acá a los que comparten, enviándoles, y si usted está en Estados Unidos, no hay problema, los premios pueden retirar cualesquiera de sus familiares acá. Nosotros le entregamos los dos pasteles, el uno que tenemos cortesía de Diablito Nelson y la panadería Don Lema, que está ubicada en Avenida Alberto Ochoa y Calle Cañar en la ciudad de Biblián, y el otro pastel que asimismo la orden nos va a entregar en estos días es de Zúcar de Lourdes Reyes y María Luisa Córdoba. Zúcar, dulces para el corazón. Ingeniera Lourdes Reyes Córdoba, puede contactarse con Lourdes Reyes al 098-412-3437. Es el número de Lourdes Reyes en Zúcar, en la avenida 16 de abril, en la ciudad de Azogues, parroquia Borrero, Charazol. Bien, más mensajes por acá antes de dar el paso a Angie. Hilda Yehuicota, saludos don Paco desde Brooklyn, Nueva York. Feliz Día de las Madres, saludos para usted, Hilda. Javier Reyes, feliz día mamá, está compartiendo Javier Reyes, perfecto. A ver, Adrián Aguilar también, feliz día de las mamitas. Comparta la transmisión con el mensaje feliz día de la madre a través de Biblia en Virtual y participa ya, o feliz día mamá es, ¿no? Feliz día mamá, comparta el mensaje feliz día mamá a través de Biblia en Virtual y se lleva un sensacional premio a través de este hermoso programa. Recordarles que también estamos gracias a CB Cooperativa, la cooperativa de su confianza. 30 años junto a usted, CB Cooperativa, ahora con el nuevo plan que tiene a través del código QR. Así es que los pagos realiza solamente con el código QR. Vaya a CB Cooperativa, ahí le dan toda la asesoría para que usted realice estos pagos. Y ahora sí, Isabel Moreno, Ruth Bustos, Narcisa Landi, hasta la una de la mañana nos pide Narcisa Landi. No más, no. Perfecto, perfecto. Narcisa Lazo, nos está pidiendo hasta la una. Feliz día, mamá, dice también Isabel Chinín, Mercedes Lema, don Paquito, muchos saludos. Igual a todas las madrecitas lindas, hermosas desde New Jersey. Les saludo a usted, don Paquito. Gracias por su excelente trabajo. Muchas gracias a usted. Vamos entonces, ahora sí, con el aplauso del público y gracias a GONED, el internet y televisión en streaming. Aquí está, gracias a GONED. Por supuesto, nuevamente Angie Terreros. Muchas gracias. Gracias al público tan lindo que está aquí presente. Un aplauso también para ustedes. Bueno, ahora les voy a dedicar igual un hermoso bolerito, también ya que le nombraron mucho a mi tía hace un momento. Hay una canción que también le escuchaba muchísimo. Creo que nunca la grabó con mi papi, de eso tengo un poco de duda, pero siempre cuando estábamos en la casa, reunidos, en familia, celebrando algún cumpleaños, que era muy común que estemos todos los fines de semana o entre semana junto a mi tía, había una canción especial que me quedó muy marcada y esa canción es ¿Quién será? La vamos a unir con otro bolero y, bueno, y si se la saben, también canten con nosotros, por favor. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás
quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperada y tú, tú contestando quizás, 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 quizás. ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. Ayer lo fui. Ay, ¿quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. Muchas gracias, muchas gracias por el cariño. Gracias, Paquito. A usted, Angie, muchísimas gracias. Y bueno, yo pido por favor un aplauso también, como el que le dimos a Angie, sonoro para nuestro pianista. La Voz de Ecuador dice, gracias por su lindo programa y a todo el staff de Biblia en Virtual. Dios les pague, dice, excelente trabajo, le deseamos un lindo inicio de semana a mi linda gente de Biblián, parroquias, comunidades, abrazos fraternos desde Nueva York. Ayúdeme con el mensaje. Dice Carolina González, yo quiero el pastel con relleno de manjar, delicioso, recomendado. Feliz día a las mamitas que están presentes en el programa. ¡Qué bien! Luz María, feliz día, mamá. A propósito, feliz día, mamá, es el mensaje que tienen que compartir a través de Biblia en Virtual. A quienes más compartan, más mensajes compartan,
obviamente, y con el programa les vamos a entregar, o tiene más posibilidades de ganarse más premios, ¿no es cierto? Por acá el saludo cordial para Narcisa Lazo, Lolita Carrillo, que también nos está viendo, un abrazo fuerte para usted, para toda su linda familia. Bien, queremos compartir con todos ustedes, por supuesto, a ver, tenemos un premio también, recién recibimos por acá, un premio, una libreta de ahorros por $50, puede ser, dice, para las personas que compartan en esta noche, gracias a CB Cooperativa. Espera, yo también comparto. Ya, comparta. Comparta, no importa. Es una libreta de ahorros con $50. Perfecto, ya mismo llega Juan Diego Ochoa también por acá. ¡Qué lindo, qué chévere! Nos alargamos un poco más. Entonces, vean, gracias a CB Cooperativa, un gran premio de $50 en su libreta de ahorros. No hay problema, si usted no está por acá y tiene su libreta de ahorros, simplemente nos indica y gracias a CB Cooperativa, automáticamente le hacen ya, le agregan, ¿no es cierto? Sería a su cuenta. ¿Ya compartió? No pude, pero ya voy. Ahorita, comparta, Angie, pude, no importa. Exacto, ya, perfecto. Ahora sí. A ver, por acá tenemos más mensajes que queremos seguir compartiendo con ustedes, amigas y amigos. Piedad Ochoa Calle dice, feliz día, mamá. Majito Córdoba, desde los Estados Unidos, en New Jersey también. Feliz día, mamá, está compartiendo. Y la hermana aquí aplaudiendo. Andrés Jimbo, feliz día, mamá, está compartiendo también. Gabriela Andrade, vea, la esposa de Danilo también está compartiendo. No importa si está aquí o está en cualquier lugar del Ecuador y el mundo, se lleva el premio. Saludos cordiales para todos ustedes. Yo mando solo un saludito para, por favor, para Juan Mejía Calle, que también está conectado viéndonos. Un saludo especial para él. ¿En dónde le está viendo? Desde Cuenca. En Cuenca. Juan Mejía Calle, un saludo muy cordial. Bueno, queremos anunciarles que en Biblián, en nuestro querido Cantón Biblián, lo que antes o hace pocos días era Almacenes Biblián, ahora la empresa se llama Doferza, que está ubicada en la misma dirección, Biblián, Avenida Alberto Ochoa y 3 de noviembre, con teléfono 07-2230-325, el teléfono de Doferza, de Dorita Aguaiza, ¿no es cierto? Construye en confianza Doferza. Estamos en esta noche también, por supuesto, gracias al tren turístico Biblián, que a propósito, vamos a ver un premio hasta que prepare por acá el siguiente tema. Este premio le vamos a dar directamente a la persona que nos diga, a ver, algo, alguna fecha o algo especial que nos diga, para que se lleve el premio del tren turístico. Por acá, miren, no decimos todavía la pregunta, y ya están por acá las personas que nos acompañan, ahí, listos al celular para contestar. A ver, ¿qué premio les decimos para el siguiente, o más bien, qué pregunta les hacemos para el siguiente premio? Ya tenemos aquí la pregunta que les vamos a hacer. Pero mientras tanto, Manolo Erazo dice, saludos desde Texas para mi madre y mi suegra en este día especial desde Katy, Texas. Saludos cordiales allá en Texas para ustedes. Feliz día, mamá, está compartiendo ya Luz María Vélez Bernal. Perfecto. Vamos con una canción y luego retornamos con la pregunta para que se lleve el siguiente premio. ¿Lo tenemos ya? Ahora mismo les damos entonces. ¿Cuál sería el premio? Perdón, la pregunta. Uy, 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 esa está súper facilísima. Mucho más difícil. Súper facilísima. ¿Cuántos túneles? Ya dije, pues. ¿Cuántos túneles pasa el tren turístico en el recorrido que realiza el tren turístico? ¿Cuántos túneles? Pónganos por favor. Pero la pregunta completa. ¿Un túnel, dos túneles, tres túneles, cuatro túneles o cinco túneles? Ponga la pregunta, la respuesta correcta. Ahí. A ver. No, por acá tenemos. A ver. Por acá, a ver, nos han enviado los mensajes. Belén Córdoba, nos han enviado, Maribí Córdoba,
Patricia Guamán Hurtado, feliz día mamá, dice Lourdes Erazo, que nos envía un mensaje. María Luisa Córdoba, feliz día mamá, dice Hilda Chuya. Majito Córdoba, que nos envía. Luz María Vélez Bernal acertó. Dos túneles. Dos túneles. Son tres túneles del ferrocarril, pero solo dos pasa. A ver, y les decimos por qué. El tren turístico viene desde Biblián hasta Sajeo. Sube por el barrio La Carolina, ingresa a mano izquierda y llega al primer túnel que está ubicado justamente en la parroquia Sajeo. Y pasa ese túnel, llega al sector de Molino Huaico, el segundo túnel. Entonces son solo dos túneles los que pasa el tren turístico. Y obviamente todo el trayecto que es por ahí sigue hasta Cachicay, la línea del ferrocarril. Entonces, Patricia Guamán Hurtado ya nos dijo dos, pero después Luz María Vélez Bernal se lleva la orden para que venga con su familia. Claro, el pase es para ella, pero puede ir con toda su familia, el resto ya paga, pero es súper barato y muy bueno el paseo en el tren turístico. Así es que Juan Javier Reyes, ¿qué dice? Son dos túneles. Ah, un premio. Ya, perfecto. Ya vamos a ver entonces, a propósito de Juan Javier, asesoría contable, ¿no? Todo lo que es asesoría contable, Juan Javier Reyes está listo para servirle. Ya vamos a darles a conocer algunos detalles. Por acá tenemos dos túneles, Piedad Ochoa Calle, pero ya. Homero Arevalo dice, hoy estamos de administración, 7 años de casados, Paquito. Felicidades para Homero Arevalo. Un abrazo fuerte, que está también viendo el programa. Perfecto. ¿Puedo dar a mi hermana Narcisa? Claro que sí, pues, Luz María. Vamos a entregarle el premio a Narcisa, entonces, el premio que se acaba de ganar, ya le vamos a registrar. Angie, tenemos otro temita. Sí, claro, claro que sí. Véngase por acá. Un hermoso San Juanito. Yo sé que ya lo pasaron hace un ratito, pero queríamos igual interpretar con Danilo. Esa canción me gusta muchísimo. Justo le comentaba a Danilo que esta canción también la escuché desde que era pequeñita a mi tía Gerardina y se me quedó grabada siempre, para toda la vida. Así que me encanta, en homenaje a ella, que también está próxima a cumplirse, lamentablemente, ya 3 años de que ella no está con nosotros físicamente. Claro. Pero bueno, esta canción está siempre en nuestro repertorio y esperamos que les guste y que nos acompañen también con las palmas, bailando. Solas en el amor mío.
todas las cholitas, donde se arrullan todas las cholitas. Aquellas olas de tu lindo río, tú piensas a solas en el amor mío, tú piensas a solas en el amor mío. Cholitas, donde se arrullan todas las cholitas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Angie. Definitivamente se robó el corazón del público presente y el público que nos está siguiendo a través de Biblia en Virtual. Un aplauso fuerte para Angie, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, Julita Tadei, buenas noches, don Paquito. Estoy en sintonía desde la ciudad de Minneapolis. Los túneles son el uno en Ahuilán y el de Sajeo y el otro en La Calera. Claro que sí, son tres túneles, pero los dos túneles se pasa con el tren turístico porque el otro obviamente no hay cómo acceder, no hay cómo acceder, porque para el otro tendría que subir por Ahuilán y dirigirse a la izquierda, pero no hay continuación de la vía, ¿no es cierto?, hacia el sur sobre todo. Perfecto. Carolina González dice dos, pero ya nos llegó el mensaje que se llevó el premio. Por acá Joel Rivera dice, está aplaudiendo esa voz sensacional de nuestra invitada, Angie. Silvana Carrasco dice, bendiciones a todos, Paco, la invitación, no fue posible ir al programa, pero agradecida por el cariño, por favor, un saludo muy especial para mi mami, que está hoy de cumpleaños, muy bien, saludos cordiales para la mamá de Silvanita Carrasco, un abrazo fuerte para usted en este, el día de su cumpleaños. Tadeo Argudo dice, feliz día de las madres desde Nueva York. Para toda la familia Argudo Coronel, un especial para mi hermanita Ana María Argudo. Muy bien, por acá tenemos otro mensaje, decía de Lina Lazo. Feliz día a todas las madres, un saludo especial para mi mami Elvia Dután y para mi hermana Rosalía Lazo, que Dios me las bendiga siempre. Saludos para Lina Lazo, un abrazo fuerte para ustedes. Patricia Guamán Hurtado también, saludos cordiales, dice Mercedes Lema. A propósito, vamos a continuación. Angie, antes de que usted se retire, quiero que usted vaya haciendo la entrega de la libreta de ahorros con $50. Que nos ya entrega CB Cooperativa. Pero ¿y si me gano yo? Yo mismo. No importa, ya, no importa. Ya, no importa. Yo también estaba participando. Yo les voy a pedir que no sea del público de aquí, ¿no es cierto? Sí. No, que no sea del público de aquí, sino que los que participan de otros lugares. $50 en su libreta de ahorros gracias a CB Cooperativa, que cumplió 30 años. ¿Cuál es? A ver, manos a teclado de su celular. Jorge Cabrera dice desde Canadá. Buenas noches, don Paco, dice, un gran saludo a mi mamita y a mi esposa y a todas las mamitas del mundo. Por acá, recibiendo el saludo, Andrea, entonces, también para su mamacita. Jorge, un abrazo muy, pero muy fuerte en este Día de las Madres. ¿Cuál es la fecha exacta de la fundación de CB Cooperativa, conocida anteriormente el día de su fundación como CACPE? A la primera persona que nos diga ese mensaje, el día, el mes y el año, ya, solamente eso. ¿Usted sí sabe? No. No. Ya no, así sepa, ya dijimos que aquí entre los que estamos pues en el público no vamos a decirlo. A ver, 50 años dice Mercedes Lema. No, a ver, Mercedes, la condición es día
mes y año, ¿no es cierto? Mientras tanto, vamos, es un programa en vivo, vamos a invitarles, a ver, Andreita, ayúdeme por favor, vamos a pedir que salimos un ratito de cámaras para que se tomen. Muchas gracias. Por acá, por el Día de la Madre, brindando con nuestros grandes amigos. Ya, exacto, por favor. A ver. Por acá tiene, un poquito, perfecto. Por el Día de la Madre vamos a celebrar y desde acá brindamos con ustedes, todas las mamacitas del Ecuador y el mundo. Salud con todos ustedes. Salud. Salud por las mamitas. Salud, 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 salud. Bien. Patricia Guamán ya nos envía por acá, Ruth Bustos también, pero no está en lo cierto. A ver, el día, el mes y el año de la fundación de CB Cooperativa. Día, mes y año. Desde la ciudad de Chicago, feliz día de la mamá, dice Carlos Mesías Crespo. Un abrazo fuerte allá, nuestros grandes amigos en Chicago. Patricia Guamán, por acá se aproxima, pero no es la fecha exacta. A ver, María Páez dice, los de CB que no participen. Ya, claro, 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 bien está, los de CB en este caso, pero no conocemos a todos, el personal de CB Cooperativa. Salud, salud, se me hace agua la boca. A ver, Jacqueline Bonilla dice, día 27 de marzo de 1993, CACPE Biblián. No, no. Silvana Carrasco dice, 23 de marzo de 1993. Un aplauso, por favor. 23 de marzo, Silvana Carrasco. Silvana Carrasco acertó. Día 23 de marzo de 1993. Ya nos llega recién el mensaje de Ruth Bustos, 27 de marzo. Otra que acertó, Micaela Rivera, también 23 de marzo, pero lamentablemente ya le ganó Silvana. Sandri Coronel, 3 de marzo del 78, dice. Majito Córdoba. Bueno, el mensaje que manda Sandri Coronel, 3 de marzo del 78, se confundió tal vez con mi fecha de nacimiento. Año 78. Sí, sí. Majito Córdoba, 29 de marzo del 93. Farley Jimbo, 25 y así. De marzo, Galo Crespo, Galo Mesías Crespo. Pero ya acertó, entonces le anotamos Silvana Carrasco, $50, gracias a CB Cooperativa. ¿Tenemos el último temita o ya? Sí, tenemos un hito, ¿no? Vamos con el último tema porque ya mismo llega Juan Diego Ochoa, que ya está por acá, está preparando nomás, ¿no? Una canción. Vamos entonces a despedir con fuerte aplauso y este temita con nuestra amiga invitada Angie Terreros. Muchas gracias. Ya, pero esta canción sí vamos a cantar toditos los que están aquí presentes. Porque esta de ley se saben todos. Y los que están por ahí también acompañándonos, también que canten con nosotros. Hey!
dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todo se entere de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo Terrero, con nosotros en este programa especial. Muchísimas gracias, Angie. Realmente usted, un privilegio doctor. Siempre contar por segunda ocasión acá en Biblia en sí, Virtual. Muchísimas gracias. Yo muy contenta de estar nuevamente en esta noche tan especial que yo también me estoy celebrando. Claro que Día sí. de la Madre. Y claro que sí. Muy agradecida porque siempre nos está considerando y muchas gracias por el cariño. A y por usted. Todas las personas que están aquí, a mi querido amigo. Gracias, gracias. Y a mi querido amigo Danilo, un agradecimiento muy especial que siempre está dispuesto a acompañarme. Así que yo soy Angie, muy feliz. Danilo, con siempre el cuando les proponemos que vengan acá al programa, nunca se han negado. Al igual que lo ha hecho nuestro siguiente invitado, que es Juan Diego Ochoa. Así es que, Paquito, voy a estar un poquito tarde porque tengo una presentación, pero voy a estar. Eso es lo importante. Exacto. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Sabemos que lo hacen con mucho cariño. Perfecto. Gracias. Bien, amigas y amigos, vamos a seguir con el programa. De inmediato vamos a presentarles a Juan Diego Ochoa, por supuesto que ya va a prepararse para su actuación, su presentación en esta noche especial. Antes de ello, queremos agradecer a todos ustedes por los mensajes que nos están haciendo llegar, por supuesto a través de Biblia en Virtual. Vamos con el sorteo del pastel de Lourdes Reyes. Por supuesto, es el pastel de Sugar, ¿no es cierto? Sugar es el pastel que nos entrega Luli Reyes en la noche de hoy. Ella tiene su local en la avenida 16 de Abril, en la avenida 16 de Abril, en la parroquia Borrero Charasol. Así es que pueden contactarse con Lourdes Reyes para pedidos, por supuesto, en su domicilio en la 16 de Abril en Borrero Charasol. Queremos agradecer infinitamente a todos nuestros auspiciantes, a Supermercados Tanita, de el señor Don Suco,
así le conocemos, ¿no es cierto? Don Suco Siavichay, claro. Está ubicado en la ciudad de Biblián. Vamos también con premio de Supermercados Tanita en la avenida Alberto Ochoa y la calle 3 de Noviembre. También queremos agradecer a American Dream CRS del señor Mauro Cuenca en la ciudad de Biblián. American Dream CRS está con algunos locales disponibles para que usted acceda con su oficina, con su centro médico, con en fin, consultorios para profesionales. Ahí tiene un espacio en American Dream CRS, en la calle Mariscal Sucre, junto al Banco del Austro, American Dream CRS. Estamos gracias a CB Cooperativa, la cooperativa de su confianza, 30 años de servicio a la colectividad de Biblián, el Austro y el país. Próximamente estaremos anunciando la apertura de sus dos agencias en la ciudad de Quito. Muchos han reclamado qué fue la agencia en Quito. Ya, ahora sí, entendemos que la una agencia está por Conocoto y la otra por el sur de la ciudad de Quito. Estaremos anunciándoles exactamente las direcciones en donde se abre CB Cooperativa en la ciudad de Quito. Ya se abrió en Ambato también. CB Cooperativa cada día crece más. Por supuesto, estamos gracias a GONET. GONET, el servicio de internet fibra óptica. Y si usted quiere gozar de sus canales preferidos, en GOMAX, por supuesto, GONET y GOMAX en su casa, servicio completo de internet fibra óptica, televisión con 84 canales, y qué canales para ver el fútbol, para ver las series, para ver las noticias, para ver películas, en fin, GOMAX, a través de GONET, el servicio de internet fibra óptica. Contrate GONET en la ciudad de Biblián, en la calle Mariscal Sucre y calle, entre la calle Cañar y la calle Tomás Acoto. Diríjase por su rótulo luminoso, ahí está GONET, un rótulo verde, grande, ahí está GONET. Segundo Coronel dice: feliz día de las madres a todas las madrecitas de Biblián y del mundo, en especial a mi querida esposa e hija política, Yadira y Ruth, que están disfrutando con su programa, Don Paquito, y con muy buenos artistas. Feliz día de la mamá. Gracias a nuestro gran amigo Segundo Coronel, que con la familia están viendo el programa. Segundo Martínez dice que ya viene el mes de mayo, que ya se acerca el segundo domingo de mayo, que ya llega el Día de la Madre y los demás días, ¿qué? Felicidades, mamita, hoy y siempre. Qué lindo. María Luisa Córdoba, Don Paquito, no se olvide de quién es la gerente general de Zúcar. María Luisa Córdoba, claro que sí. María Luisa Córdoba y Lourdes Reyes. María Luisa, gerente general, y gerente de ventas, Lourdes Reyes. Luli Reyes, ¿no es cierto? Así es que un abrazo fuerte para Lourdes y María Luisa, por supuesto, en este Día de las Madres. Y se viene por acá más para celebrar el Día de la Madre junto a ustedes, amigas y amigos, que están en su domicilio disfrutando de este programa especial. Parece que ya estamos con Juan Diego Ochoa. Qué música que hemos tenido hoy en la noche. Con Angie Terreros, con Yadira Alexandra y ahora con Juan Diego Ochoa. Está el programa sensacional. A ver, se va el pastel. Se va el pastel de Zúcar, ¿no es cierto? Se va el pastel de Zúcar. ¿Qué les preguntamos? María Luisa, que está por acá, que reclama. ¿Sorteo? Ya vamos a ver. Después de la canción de Juan Diego, la primera canción, vamos con el sorteo para ver quién se lleva el pastel. Perfecto. María Luisa Córdoba y Lourdes Reyes nos han entregado un rico y delicioso pastel. Así es que vamos con el sorteo luego de instantes. Aquí estamos entonces, señoras y señores, vamos con esta otra cámara, por favor, a saludar en la noche especial a nuestro invitado, jabonero de corazón, Juan Diego Ochoa. Un gusto saludarle, Juan Diego. Muchas gracias. Muy buenas noches. Para mí es un verdadero placer poder estar esta noche aquí. Me siento muy, muy orgulloso, como decía Paquito, de ser biblianense. Y pues siempre llevando a donde estemos, pues llevando el nombre de nuestra querida tierra, ¿no? Enviar también un saludo para todas las madres que están observándonos, que están escuchándonos a través de la señal de Vibran Virtual. Saludar a la madre migrante que se encuentra en el exterior. Y también pues saludar a las mamitas que están aquí presentes en esta noche. Quiero aprovechar antes de hacer mi intervención musical,
Quiero enviar un saludo a todas las mamás, pero de manera en especial. Quiero saludarle a mi mami, que me está viendo a través de Biblia en Virtual. Mi cariño, mi amor gigante a mi madre, Ruth Crespo, a quien le mando un feliz día de las madres y un abrazo gigante en donde esté este momento. También quiero aprovechar para enviarle un saludo a mi esposa que está en casa, Rosita Valencia también. Muchas gracias por ese don maravilloso de ser madres. Bueno, claro que sí, el saludo cordial para todos ustedes, para las madrecitas y como ya lo dijo nuestro gran amigo, vecino en toda la niñez y parte de la juventud, Juan Diego, a nuestra vecina Rusita, doña Rusita Crespo. Un abrazo fuerte, Angie está despidiéndose ya, gracias Angie por haber estado con nosotros, un abrazo fuerte. Les dejamos con la música de Juan Diego Ochoa, el aplauso por favor. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar... Quisiera empezar con una bonita canción del pentagrama ecuatoriano. Brilla tu frente, cual lumbre, la mía es pálida y mustia. Tú eres la paz y yo la angustia, y un abismo tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera y yo el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi enero, ¿por qué no matas el hielo de este invierno? Este hondo amor de mi vida para un corazón tan hierro es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión tierna, pero cómo no adorarte, como corazón dejarte sin tu amor. Hay noche eterna, amor, celeste ardentía, fuego santo de ideal. Eres la tortura mía, pero eres también el fanal. Sin ti mi vida sería un arenal. Dulces ojos encienden siempre mi amor, aunque hayan puesto el dolor sus abrojos en la hoguera de mi amor. Como el fango de agua oscura, copa del cielo, el fulgor, su amargura, idolatra su dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto. Muchas gracias. Y que viva las mamitas. Me quedo corto ahora con Juan Diego, cómo ha crecido tanto en la música, en talla, en todo. Un aplauso fuerte para Juan Diego, talento vilanense. Bueno, vamos a pedir por acá un hito, por favor, para que moje la garganta o el garguero, como sea, ¿no es cierto? Perfecto, vamos a servirnos por acá. Estamos celebrando el Día de la Madre, así es que moderadamente, salud, por favor. Muy amable, muchas gracias. Gracias.
Gracias por estar por acá. A ver, Luz María Vélez Bernal dice, ¿será posible que mande a Quito el pastel? Claro, sí. ¿Sí podemos? Sí. ¿Qué tal si el premio... No. Lo que pasa que a lo mejor nosotros vamos en los próximos días. Le llevamos, Luz María. Es la persona que más ha compartido en esta noche, más mensajes ha enviado y todas las semanas fiel seguidora de Biblia en Virtual. Así es que, Luz María, le vamos a llevar el pastel de azúcar a nombre de María Luisa Córdoba hacia la ciudad de Quito. Un aplauso fuerte para Luz María. Perfecto. Bien, vamos a sortear también el premio de... por acá Juan Reyes también celebrando. Es padre y madre, dice entonces, celebrando el Día de la Madre. Salud, salud. Vamos a entregarles el premio de Don Rigo Restaurant, que está en la calle Mariscal Sucre, diagonal al Parque La Madre en Biblián. A propósito, ¿sí se ha servido usted allá en Don Rigo Restaurant? Por supuesto que sí. Delicioso, delicioso, ¿no es cierto? Así es que recién cumplió un año Don Rigo Restaurant. Envíennos, por favor, un mensaje. A ver, a la persona que nos envíe un mensaje, el primer mensaje que nos llegue. ¿Cuándo fue el día de aniversario de Don Rigo Restaurant? La persona que nos indique el día exacto en la fecha, más bien en la que cumplió un año Don Rigo Restaurant. La persona que nos envíe el primer mensaje se lleva el premio de Don Rigo Restaurant. A ver, Elizabeth González dice, hermoso programa, saludos a la esposa, a la esposa de su invitado, a mi querida amiga Rosita. Gracias. Perfecto. Elizabeth González enviando el saludo. A ver, Ruth Bustos, primero de mayo. Acertó, primero de mayo. Doña Ruth Bustos. Doña Ruth Bustos se lleva el premio de Don Rigo Restaurant. Bien, vamos entonces, menos palabras, más música con Juan Diego Ochoa. ¿Qué tenemos? Bueno, en primer lugar, agradecer, pasito, la invitación. Siempre para mí es muy gratificante estar aquí y aprovecho también un poquito públicamente para expresarles ese cariño y esa gratitud que les tengo a ustedes siempre por confiar en este humilde servidor y lo que hago en la música. Pidiendo también las disculpas a la audiencia, por las mamacitas vamos a brindar esta copa. Así que muchas gracias. Salud, salud. Distinguidas damas. Salud, salud, salud. Saludos cordiales para Carolina González también, que nos está viendo de parte de su esposo Eddie Calle, de sus hijos. Para Carolina, feliz Día de la Madre, por supuesto. Y también para, a ver, Galo Mesías Crespo dice, ayer. Claro que no fue ayer, fue el 1 de mayo, el aniversario de Don Rigo Restaurant. Vamos entonces con la música de Juan Diego. Muy bien, quisiera cantar un vals que es muy bonito porque en su letra existen versos maravillosos que hablan sobre ese trayecto de la persona en el camino de la vida. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brotan como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza.
los frutos de la unión que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan y lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego cuando ellos se dan, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Y es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez. Que estés conmigo. Muchas gracias. Me quedé emocionado viendo esa forma de cantar. Realmente sensacional. Manuel Aguaiza nos envía un mensaje. Buenas noches, Paquito. Muchos saludos desde Murcia. Qué bonito programa, dice. Muchas gracias para Manuel Aguaiza. ¿Qué hora es en Murcia? A ver, aquí son las 10 de la noche con 29 minutos. 5 de la mañana allá en Murcia. Hostia, tío, hombre. Habéis madrugado para ver el programa. Gracias, gracias a nuestro amigo Manuelito Aguaiza allá en Murcia. Vamos con otro premio, el premio de Supermercados Tanita, que está ubicado en la ciudad de Biblián, en la calle Francisco Alberto Ochoa, perdón, y 3 de noviembre. Por ahí está, en toda la esquina está Supermercados Tanita. De todo para toda la familia. Atención, en lo que se respecta a víveres, carnes, juguetería, todo para su hogar a precios súper rebajados. En Alberto Ochoa y 3 de noviembre, ahí está Supermercados Tanita. Gracias a la diócesis de Azogues. Bonito programa por el Día de la Madre. Muchas gracias, Monseñor Osvaldo Vintimilla. Gracias por estar siempre, siempre pendiente del programa. Muchas gracias. María Paz Campoverde, 1 de mayo, dice... Ya llegó un poco tarde, esto es en relación a la pregunta que habíamos hecho hace un momento. A ver, ¿qué tenemos para el premio de Supermercados Tanita? No sé si contabilizamos quiénes compartieron más el programa, Junior. A ver si nos ayuda Belén, quién compartió el programa mayor número de veces. Está llevando el registro por acá María Belén. Mientras tanto, Juan Diego, más música tenemos en la noche. ¿Qué temita, por favor? Bueno, quisiera cantar a continuación un bello tema del folclore argentino. Es una canción dedicada específicamente a la madre. Y pues su letra es muy sentida y habla mucho de ese rol tan importante y tan significativo que tiene la madre en la vida de sus hijos. Así que para estas bellas mujeres, valiosas mujeres, madres, con mucho cariño esta canción. Un aplauso fuerte, por favor. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Te necesito, siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Es una deuda tierna, amorosa eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo
por tener 100 vidas para amarte más y más. A veces me parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso, y en vez de una sola tú eres un millón. Yo tengo muchas madres para mi fortuna, que me pone a salvo, la que da valor, la que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con su amor. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, que no me alcanzaría por tener 100 vidas para amarte más y más. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sensacional la participación de Juan Diego Ochoa. A ver, por acá teníamos ofrecido ya un premio, ¿no es cierto? Que se trata de, a ver, de Supermercados Tanita, ¿no es cierto? Una orden de Supermercados Tanita que está en Avenida Alberto Ochoa y 3 de noviembre. Belén, tenemos el registro de quién es la persona que se lleva la orden de Supermercados Tanita. Edison Calle es el ganador entonces de Supermercados Tanita, así es que perfecto, Edison Calle, un aplauso por favor para Edison. Le registramos por acá. Juan Javier Reyes Córdoba dice: un saludo a Juan Diego, excelente artista, amigo de la infancia, en la subida a la gruta de Biblián, gratos recuerdos, dice, de juegos infantiles junto a su hermano Henry, los amigos Armando, Romero, Medardo, Héctor, Alonso Coronel, el Chuchis. Exacto. Así era, pues. Y Carlitos Olmedo Palacios. Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Cómo no recordar esos momentos maravillosos de la infancia, pues, no? Y cómo no recordar a doña Vitalita también, que... Claro, en el barrio. Por supuesto que sí. Claro que sí. Amigas y amigos, en esta noche espectacular hemos dado ya entonces lectura a los premios. Nos faltan todavía algunos premios. Vamos con el premio de Juan Javier Reyes, que es una orden para declaración del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Una declaración gratuita. Así es que, ¿cuál sería la siguiente persona? Por favor, Belén, ayúdeme en el registro. La persona que más ha compartido a sí mismo, que nos ayude después de la siguiente canción. Edison Calle está reportándose y echándonos por ahí un like, una manito. Perfecto. Homero Arévalo dice: si es que hay como primor de chola, primor de madre. Hay una canción que es primor de chola, ¿no es cierto? Claro. Y hay otra, primor de madre. Parece que sí. Parece que sí. Pero ¿qué tenemos a continuación? Bueno, a continuación quisiera cantar un pasillo que ha dedicado para las mamás, pero también para las esposas. Así que con mucho cariño. Un aplauso para Juan Diego, por favor. Quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Thank you.
una pena. Puede ser yo quien el amor te niegue. Quiero que seas feliz mientras yo viva y que no tengas ni un dolor siquiera. Yo te daré mi amor para que vivas como una flor en plena primavera, en plena primavera. Tenemos un mensaje también de Segundo Coronel. Qué orgullo, dice, con esa música de Juan Diego Ochoa que nos acompaña en esta noche. Belén, si ya tenemos a la siguiente persona que se lleva la orden de asesoría, consultoría tributaria y contable de Juan Javier Reyes Córdoba. Ahí está precisamente. Cuando usted tenga pues alguna inquietud o simplemente desea hacer sus declaraciones de el impuesto a la renta, de declaraciones del IVA, de todo lo que es tributación, recuerde, ahí está Juan Javier Reyes en consultoría tributaria y contable para atenderle como usted se lo merece. Es en la ciudad de Azogues, la oficina de Juan Javier, en la calle Matovelle y Pintimilla, ¿no es cierto? Ahí está precisamente la oficina de Juan Javier Reyes Córdoba para atenderle como usted se lo merece. Perfecto. Bien, tenemos en esta noche, por supuesto, más de la música con Juan Diego Ochoa. Estamos ya llegando al final del programa y queremos agradecer infinitamente por haber estado con nosotros, por supuesto, compartiendo de una noche agradable con música, con mensajes importantes en este Día de la Madre. Queremos agradecer a todo el público presente también acá, compartiendo con todos ustedes. Belén, ya tenemos al ganador de la asesoría contable, una declaración gratuita, ¿no es cierto? La persona que se lleva es Marcelo González. Ya, tenemos ahí registrado, le vamos a escribir por interno para que darle la orden. Perfecto. Marcelo González Cabrera. Perfecto. Marcelo González Cabrera es la persona que también más ha compartido en esta noche. A ver, ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor, Junior. La siguiente persona tenemos también, habíamos ofrecido una botella de whisky, cortesía de Biblia en Virtual, para la persona asimismo que también más ha compartido. Carolina González Castillo. Perfecto. Pero la condición sería que, a ver si es que está viendo todavía, ¿no es cierto? Que nos envíe un mensaje. Carolina González Castillo, la persona que se gana esta botella de whisky. Y dejamos para el final, para cerrar con broche de oro, o tenemos ya a la siguiente persona para que se lleve el pastel. Para el final. Vamos con otra canción, Juan Diego. A ver. Por supuesto que sí, quisiera cantar una canción a las mamitas, especialmente para quienes tienen a su mamita en el cielo. Este hermoso pasillo. Madre, cariñito santo, ven, alumbra mi existir. Madre,
cariñito santo, ven, alumbra mi existir. Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir. Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir. Para sufrir, yo he nacido. Lloraré siempre tu ausencia. Padecer es mi destino. Qué bien, sensacional, Juan Diego Ochoa. Hay un seguidor, pero así de todas las semanas, don Segundo Coronel, seguidor de Biblia en Virtual y el programa Tertulia. Don Segundo, un abrazo fuerte. Dice el mensaje: don Paquito, su programa es el más preferido y más sintonizado en el país y el mundo. Felicidades, muchas gracias. Gracias, don Segundo, un abrazo, un aplauso. Para toda su digna familia, el abrazo fuerte. ¿Qué tal si a don Segundito le damos el pastel de el Diablito Nelson? Un aplauso para don Segundo. Gracias. Pero don Segundito asimismo tiene que enviarnos el mensaje como nos mandó Carolina. Carolina se llevó esta botella, ¿no? Aquí está la botella de Carolina. Pero la condición era de que Carolina tiene que enviar el mensaje. Tres mensajes a falta de uno, dice Carolina González. Por supuesto, hasta lo último con Biblia en Virtual. Aquí estoy, y por si acaso no hayamos visto los mensajes anteriores, dice, aquí estoy con Tertulia. Un aplauso para Carolina, fiel seguidora de Biblia en Virtual. A ver, el ganador de no, de la asesoría contable con Juan Javier Reyes es Marcelo González Cabrera, ¿no es cierto? ¿Tiene usted problemas con el SRI? Por ejemplo, recién, esta semana veíamos que les clausuran algunos locales y por el tema de no haber declarado al SRI o simplemente porque no facturó o cualquier cosa. Esos problemas, para que esté al día en todo, consulte con Juan Javier Reyes. Deja tus preocupaciones atrás. 20 años de experiencia a tus servicios, Juan Javier Reyes, Córdoba, para que ya no tengamos problemas con el SRI. El ganador, a ver, Marcelo González Cabrera, a ver si es que nos envía un mensaje. Don Segundo Coronel, a ver, envíenos un mensaje. Nos envió ya un corazón por acá, un 100 sobre 100. Don Segundito, entonces vamos a hacerle la entrega mañana mismo el pastel, ¿no es cierto? ¿Qué tal si el pastel entregamos mañana, don Segundo? Ya nos vamos a poner de acuerdo a qué hora le entregamos, porque el pastel tiene que servirse. Gracias, don Paco, dice, ya se reportó don Segundo. El pastel para celebrarlo en familia y endulzar el Día de la Madre. Un aplauso para don Segundo, para toda su familia. A ver, a Luz María dijimos que el pastel de azúcar le vamos a llevar a Quito. Ya le ofrecimos así, pero no se ha reportado. A ver, Luz María, para llevarle el pastel a Quito, por favor, repórtese y le llevamos el pastel. Les dejamos entonces en este último temita musical con nuestro gran amigo biblianense de corazón, Juan Diego Ochoa. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera despedirme con
justamente habían anunciado la canción. Para quienes están observando a través de Biblia en Virtual, pues como estamos aquí con público, a veces hay distracciones, a veces hay cosas que no se escuchan en la transmisión, pero acá escuchamos. Justo iba a anunciar que quisiera cambiar el género musical para despedirme con música del recuerdo. Y tenía preparada una canción que acaban de anunciarla justamente por acá. Así que espero que por favor me ayuden y la canten conmigo. Quienes están aquí, estas distinguidas madres, y quienes están también a través de sus domicilios, en el lugar que se encuentren a través de Biblia en Virtual. Recuerden siempre sintonizar todos los domingos tertulia a través de Biblia en Virtual. Y muchas gracias por toda su fidelidad a este prestigioso medio de comunicación a través de redes sociales. Así que para ustedes, con mucho cariño, esta canción. Y reitero ese saludo afectivo a la madre biblianense, a la madre ecuatoriana y a la madre que se encuentra en el exterior. Reitero también el saludo a todas las mamacitas, en especial a mi madre que me está viendo, Ruth Crespo, que está en sintonía, y a mi esposa Rosita Valencia. Para ustedes, esta canción maravillosa del recuerdo. Y cómo estás, quisiera, si te acordaras hoy de mí. Fuiste el primer amor, viví vida entera, y ya nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión sincera, y yo sigo esperándote como ayer. A ver, dice: tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, y yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, y yo ya no puedo vivir. ¡Que viva las mamitas! Estás conmigo, que vuelvo a sentir tu voz y tu piel. Debo hacerte una confesión sincera, y yo sigo esperándote como ayer. A ver, dice: tan pequeña es, no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir. Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez, frágil como tú. A ver si me ayuda. Lara y lara, 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 la, lara, la, lara, la, lara, la, lara, la, lara, 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 la, lara, 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 la, lara, la, lara, la. Yeah.
Muchas gracias. Ya no es culpa, el público pide otra. Yo ya quería que se vaya. No. Realmente vamos a pedirle otrita más, que haciendo un esfuerzo, Juan Diego. Es que él mismo se gana porque canta tan bonito, toca muy bien el instrumento, que si el público pide otrita, pero con un fuerte aplauso, le pedimos a Juan Diego que regrese. Elizabeth González también está pidiendo otra, dice Elizabeth González. Y vamos a pedirle. Yoli Agüiza, un abrazo fuerte allá en Estados Unidos. Saludos cordiales. A ver, Luz María Vélez Bernal dice, aquí estoy, esperando estoy. Muchas gracias a María Luisa por el pastel que se ganó y le vamos a llevar a Quito el pastel. Así es que espere nomás. Por acá, segundo coronel, gracias a Juan Diego Ochoa, excelente artista, orgullo biblianense, y gracias a Biblia en Virtual con su programa Tertulia, que nos presenta lo mejor de lo mejor. Otra, Juanito, dice don segundo coronel, perfecto, ya está preparando otra, Juanito, Juan Diego, por supuesto. Bien, amigas y amigos, Carolina González está agradeciendo por el premio que se ha ganado el día de hoy. Junior, que teníamos algo más. Ah, tenemos que agradecer a todos nuestros auspiciantes, a quienes están semana tras semana y hoy en este programa especial también se han incorporado para premiar a nuestros amigos en este programa especial. Agradecemos a Dofersa, Construye Confianza. Dofersa, antes Almacenes Biblián, hoy Dofersa de Dorita Agüiza, en la avenida Alberto Ochoa y 3 de noviembre, con teléfono 2230-325 y el 096-306-3351. Dofersa, lo mejor para la construcción. Distribuidora Pulgarín y Mega Audio Pulgarín, por supuesto. El buen sonido que tenemos hoy noche, gracias a Mega Audio Pulgarín de Germán Pulgarín. El 09-9283-3065 es el teléfono de Mega Audio Pulgarín. Distribuidora Pulgarín también, por supuesto, con servicio de gas a domicilio. Estamos también gracias a Belén Córdoba, psicóloga clínica que atiende en su consultorio que está ubicado en la ciudad de Biblián, en Centro Comercial American Dream CRS, local número 7, en el segundo piso. ¿Tiene alguna situación, un problema familiar que requiere atención psicológica? No dude, vaya a el Centro de Atención Clínica Psicológica de Belén, Córdoba, en la ciudad de Biblián. Centro Comercial American Dream CRS pone a su disposición locales cómodos, amplios, para oficinas, para consultorios jurídicos, médicos, en fin, para lo que usted desee, locales en American Dream CRS, en la calle Mariscal Sucre, junto al Banco del Austro. Ahí está American Dream CRS. Estamos también gracias a GONED, el internet más rápido, gracias a GONED, fibra óptica, más televisión streaming que te mereces. GONED ya llegó a Biblián. Está en la calle Mariscal Sucre, entre la calle Cañar y la Tomás Sacoto. Ahí está el rótulo grande, color verde, no se confunda. El color verde, GONED. Ahí está el internet para su casa, para su oficina, para su hogar. CB Cooperativa, 30 años junto a usted. En CB Cooperativa, los mejores intereses le pagamos a sus ahorros. CB Cooperativa anuncia que próximamente estará con dos sucursales en la ciudad de Quito. Oportunamente, a través de Biblián Virtual y la página oficial de CB Cooperativa, estaremos llevándoles a ustedes la inauguración de CB Cooperativa en la ciudad de Quito. Gracias a Supermercados Tanita, que el día de hoy está con algo especial por el Día de la Madre, y todos estos días con todo lo que usted requiere para su hogar, precios bajos. Ahorre comprando productos de calidad en Supermercados Tanita, en la ciudad de Biblián, en la avenida Alberto Ochoa, diagonal al mercado municipal. Ahí está Supermercados Tanita, para servirle como usted se lo merece. Gracias también en esta noche, por supuesto, a M&M Control Eléctrico. Instalaciones eléctricas, residenciales, industriales, instalación de sistemas de seguridad. Si usted tiene en su comunidad, en su parroquia, en su barrio, la necesidad de
contar con sistemas de control de seguridad a través de cámaras, no dude. M&M. Usted puede desde su celular activar la alarma comunitaria, pero solamente si es que es instalada por M&M Control Eléctrico. Comuníquese al 0968-6293-79. Ahí está M&M Control Eléctrico. Bien, estamos también en esta noche gracias a Don Rigo Restaurant, que está en la calle Mariscal Sucre, diagonal al Parque de la Madre en la ciudad de Biblián. Ahí está Don Rigo Restaurant. Y, por supuesto, si de alguna fiesta se trata, vaya donde usted se sirve de lo mejor, esas delicias dulces para el corazón. Zúcar, la ingeniera Lourdes Reyes Córdoba y María Luisa Córdoba de Reyes les esperan en la avenida 16 de Abril en Charasol. Ahí está Zúcar. Bueno, y en esta noche también, por supuesto, agradecemos al pan de Don Lema. Panadería Don Lema en la avenida Alberto Ochoa y calle Cañar en la ciudad de Biblián. Tren turístico Biblián, Ecuayasuní, que también le espera para los recorridos en el tren turístico en la ciudad de Biblián. Tadeo Argudo dice, Don Paquito, qué programazo, dice mi esposa, no ha parado de cantar y gracias por recordarnos aquellos tiempos que llevábamos la serenata a las mamitas. Y han pasado 40 años y esto nos ha hecho revivir, qué hermosos recuerdos, Don Paquito. Gracias a Tadeo Argudo, un abrazo fuerte para usted. Laura Hidrobo García también nos está viendo, un abrazo fuerte para usted. Laura Hidrobo García dice, otra más. Homero Arévalo, el pastel para el oriente ecuatoriano, Lago Agrio. Ya se fueron los pasteles, el uno se fue a Quito, el otro, ¿a dónde se fue? Se quedó en Biblián. Pero la próxima, estése atento, por favor. Claro que sí. Bueno, vamos. Próximamente vamos a Gualaquiza, dice, para ir a dejarle. Perfecto, ya. María Luisa está ofreciendo en el próximo programa. Pilas por ahí, atentos. Bien, el Lago Agrio, perdón. Bueno, amigas y amigos, cerramos el programa. Y cerramos como lo iniciamos, iniciando con música. Queremos agradecer a los artistas que han estado en esta noche. Estuvo Angie Terreros, estuvo también Yadira Alexandra y con broche de oro Juan Diego Ochoa. Al público presente. Gracias, gracias a nuestro público que ha estado en esta noche muy activo, haciendo de este programa, como lo dicen ustedes, el mejor de los programas. Así es que, muchas gracias, amigas y amigos. Cerramos este programa, como lo hicimos en el inicio, decía, con buena música, con broche de oro, vamos a cerrar, pero antes de ello, vamos a pedir que, por favor, Juan Diego, a ver, remoje el gargüero, le decíamos, ¿no es cierto?, al inicio. Cambiamos de cámara, Junior, porque en estos instantes, Juan Diego Ochoa está calentando motores para cerrar el programa. Amigas y amigos, a propósito, lo dije a un inicio, yo quiero agradecer la presencia en el programa de mi hermano Mauricio Córdoba y Ani Donce. No sé si pueden venirse por acá para cerrar el programa, Mauricio, por favor, con Ani, véngase por acá, solamente quiero cerrar un programa, véngase. Venga por acá. Quiero invitarles para que cerremos el programa. Ani, por favor. Mauricio, un saludo cordial y un agradecimiento por haber estado presente en el programa. Sí, aquí muchas gracias. También hemos disfrutado bastante y sobre todo hemos apreciado esta bella música con los intérpretes, con los artistas. Y es algo que para nosotros que estamos a la distancia disfrutamos mucho. Gracias a Vivian Virtual y gracias a mi hermano también. Pero muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima vez. Gracias. Gracias. Amigas y amigos, en la próxima estaremos, nos está invitando Homero Arévalo al Lago Agrio. Así es que estaremos por allá. Homero, muchas gracias por invitarnos. Les dejamos en el cierre del programa a Juan Diego Ochoa. ¡Un aplauso! Muchísimas gracias, estimado Paquito. Y agradecer nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Agradecer también y felicitar a estas bellas madrecitas que están aquí presentes y quienes están en sintonía de la virtual.
Pues me queda la gratitud, Paquito, por la invitación. Esperamos que mis canciones hayan podido llegar al corazón de cada uno de ustedes. Bueno, hay una canción que canté antes y me olvidé de dedicarle. Y quiero hacer público porque me acaban de reclamar que no he hecho la dedicación. La canción Pequeña y Frágil iba dedicada para Mariby Córdoba. Sí, no sé si por pequeño o por frágil, pero con mucho cariño de parte de toda su familia. Bueno, espero que cantemos conmigo esa canción, es una balada del recuerdo para cerrar con broche de oro. Muchas gracias. Necesito tus manos blancas, tus ojos grises y tu mirada. Aquella habitación de aquel hotel fueron entonces tus besos míos, tus preguntas, tus suspiros y aquel amanecer. Yo te perdí. A ver, dice. Y desde entonces te busco sin parar. Y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces te busco sin parar. Y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Siento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Muchas gracias. Necesito de tu presencia, de tu ironía y tu inocencia. Y aquel primer encuentro en un café fueron entonces tus besos míos, tus preguntas, tus suspiros y aquel amanecer. Yo te perdí y desde entonces te busco sin parar. Siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Y desde entonces te busco sin parar. Y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que jamás en otros brazos tú serás. A ver si cantamos desde casa y desde aquí. A ver, ¿cómo dice ese coro? Y desde entonces te busco sin parar. Y siento cada día que mi cuerpo. Yo quiero que escuchen cómo cantan estas mamás aquí. Presiento que a ver, otro corito. Y desde entonces y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Gracias.
tu auto nuevo anhelas, con CB llegas. Si una casa renovada sueñas, con CB la diseñas. Si un computador necesitas, CB te facilita. Si pagar una deuda deseas, con CB no esperas. Tu crédito en menos de 24 horas. Con CB todo es más fácil, todo es más rápido. CB Cooperativa. Centro Comercial American Dream CRS, el centro comercial más moderno y amplio de Biblián. Disponemos de cárnicos en Frigo Carnes, centro oftalmológico de la doctora Liliana Calle, Pandora Store Boutique, agencia de envíos Wilson Express, consultorio psicológico de la doctora Belén Córdoba, Alexis Kids Boutique, estética avanzada María Cecilia Arévalo, cosmetóloga cosmeatra, Carmelita Fast Food, lo mejor en comida rápida. Consultorio odontológico de la doctora Estela González. Haga que su negocio crezca en un ambiente cómodo, confortable y seguro para sus clientes en Centro Comercial American Dream CRS. Disponemos de locales ideal para boutiques, oficinas, consultorios médicos, etc. Contamos con parqueadero público con cámaras de videovigilancia y guardianía privada, es decir, con total seguridad para su tranquilidad. Informes al 0992-851-573. Visítenos, estamos ubicados en Mariscal Sucre, junto al Banco del Austro. Centro Comercial American Dream CRS. Bienvenidos a este espacio de atención psicológica. Mi nombre es María Belén Córdoba y soy psicóloga clínica. Presto servicios en terapia psicológica individual o familiar, estimulación cognitiva del adulto mayor, orientación vocacional, talleres psicoeducativos. Para ampliar la atención, trabajo de manera conjunta con profesionales especializados en el área de acompañamiento psicopedagógico y terapia del lenguaje. Les esperamos en el local número 7 en el Centro Comercial American Dream CRS junto al Banco del Austro en la ciudad de Bibliana.